Buenas tardes, bienvenidos al público que nos acompaña y a los concejales del Ayuntamiento de Calanda para dar inicio a la sesión ordinaria correspondiente al día de hoy, 29 de julio de 2015, la primera eh, sesión ordinaria que celebramos en esta, corpora en esta eh, legislatura, en este mandato. Punto primero del orden del día, como es habitual, aprobar los borradores de las actas de las sesiones anteriores de fechas. 13 de junio de 2015 y 25 de junio de 2015. ¿Algún concejal o concejala quiere hacer alguna alegación, alguna observación a las actas? Pues si no es así, vamos a proceder a su votación. ¿Votos a favor de los borradores de las dos actas citadas? Por unanimidad de los presentes quedan aprobadas dichas actas. Punto segundo aprobar la cuenta general del presupuesto del Ayuntamiento ejercicio 2014. Tiene la palabra el señor secretario. Dictamen de la Comisión Especial de Cuentas de 11 de mayo de 2015. Vista la cuenta general Vista la cuenta general del Ayuntamiento de Calanda correspondiente al ejercicio 2014 con los documentos justificativos que la integran y que ha sido rendida por la presidencia la comisión, por unanimidad de los asistentes, emite el siguiente dictamen: informar favorablemente la cuenta general del presupuesto correspondiente al ejercicio 2014, que se exponga al público durante 15 días para que en ese plazo y ocho días más se admitan las reclamaciones, reparos y observaciones que puedan formularse por escrito. En caso de que se produzca alguna reclamación, esta comisión estudiará las que se presenten y emitirá un nuevo informe que elevará al Pleno de la Corporación. Si no se produjera ninguna reclamación, se elevará al Pleno de la Corporación el presente dictamen a fin de que se emita la resolución que proceda. La cuenta, pues, ha estado expuesta al público y no se han presentado reclamaciones, por lo que procede su aprobación. Gracias, secretario. Mario Pascual. Alberto. Raúl. Buenas tardes, muy brevemente, porque estamos hablando de un procedimiento anual de mero trámite, pero bueno, por dar algo de, de información, lo que estamos aprobando es el resultado presupuestario del ejercicio 2014, del ejercicio anterior, es decir, lo que hemos pagado, lo que se pagó, lo que pagó el Ayuntamiento en el 2014 y lo que se ingresó. El balance en este caso es de 283.210 euros en positivo, es decir, que hemos ingresado esa cantidad, 283.000 euros más de lo que gastamos en 2014. Eh, ¿Figura también en la, en la cuenta general del presupuesto? Sí, en la cuenta general de, del presupuesto aparece también el remanente de tesorería, es decir, el, es, es el saldo que permite conocer la solvencia económica del, del ayuntamiento, es decir, la capacidad del ayuntamiento para, para afrontar las deudas. ¿no? La, el remanente de tesorería lo, lo cuantificamos con los fondos líquidos, es decir, con el dinero que tenemos en caja y el dinero que, que hay en los bancos, más los derechos reconocidos pendientes de cobro, más todos aquellas, aquellos eh, pagos que todavía se debían en esa fecha al ayuntamiento. Y de, esa, de esas dos cantidades restamos las, las obligaciones pendientes de pago del ayuntamiento, es decir, lo que nosotros debemos. En este caso, el remanente de tesorería eh, es de 735.000 euros, 735.091 euros, que es un, una cantidad positiva, lo que nos permitirá, si es necesario, eh, pues utilizarla, por ejemplo, una parte de ella para hacer futuras modificaciones de, del presupuesto. Un año más tenemos un, un remanente de tesorería positivo, es decir, que un ayuntamiento que nos permitirá eh, las cuentas de ayuntamiento nos permitirán hacer eh, frente a futuros eh, compromisos financieros que podamos adquirir o a los que tenemos en este momento. Simplemente es, pues lo que decía, un, un trámite que se produce cada año cuando se cierra el, el presupuesto del ejercicio, nada más. Muchas gracias, Raúl. Nadie quiere intervenir, pues pasamos a votar el punto segundo: aprobar la cuenta general del presupuesto del Ayuntamiento de Ejercicio 2014. ¿Votos a favor? Por unanimidad de los asistentes queda aprobado. Y pasamos al punto tercero, que es fijar dos fiestas locales para el año 2016. Dictamen de la Comisión de Hacienda de 9 de julio. Se informa a la Comisión que a los efectos previstos en el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores procede establecer las festividades que vayan a respetarse en este municipio durante el ejercicio 2016, las cuales no podrán coincidir con domingos o festivos de ámbito nacional o autonómico. Sometido el asunto a votación, la Comisión, por unanimidad de los asistentes, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Fijar las siguientes fiestas laborales de carácter local, retribuidas y no recuperables para el año 2016: el día 29 de marzo, festividad del milagro, y el día 13 de octubre, fiesta del. Manuel Pascual. Sí. Eh, buenas noches, lo primero. Eh, vamos, el, las fiestas, nosotros creemos que estas dos fiestas están en, bien elegidas. El día, por supuesto, el 29 de marzo, que es la festividad del milagro, y más coincidiendo este año con, con la Semana Santa, con el final de la Semana Santa. Siendo martes, pues seguramente a lo mejor alguien pues puede hacer un puente mucho más largo de lo que hacía. Eh, algunos a lo mejor no, pero bueno, tenemos esa, esa opción al ser el martes festivo y luego pues el 13 de octubre pues lógicamente también coincidiendo con, con las fiestas del Pilar pues eh, el 12 es, es festivo el 11 es la víspera por la tarde siempre se suele hacer ya fiesta y por supuesto si el día siguiente es festivo igual también por ahí también tenemos para el que pueda hacer también un puente un puente largo o sea que no hay por nuestra parte de acuerdo Alberto Sí, buenas noches. Sí, por nuestra parte, como ya se vio en la comisión, eh, entendemos que son los dos días justos y que, que tienen que ser así. Eh, de no ser de esta forma, es debido a alguna otra, como coincide Semana Santa o algún otro motivo. Pero que nosotros entendemos que siempre el día del milagro es el día del milagro, independientemente del día que caiga. Y también el día 13 de octubre, pues como continuación de las fiestas del Pilar, pues creemos que, que tiene que ser lógico. Y así lo, así lo entendimos en la comisión y así lo, lo aprobamos. Gracias, Raúl. Nada, simplemente pues, bueno, pues lo que ya se ha dicho. ¿no? Las fiestas tradicionales que normalmente, si no hay ninguna excepcionalidad, eh, tenemos en Calanda, el 29 de marzo y el 13 de octubre. Por lo tanto, un año más, pues seguimos con, con lo que viene siendo habitual eh, en el municipio. Gracias Raúl. Pues eh, vamos a pasar a votar el punto tercero, que es aprobar o fijar las dos eh, fiestas locales para el año 2016. Votos a favor. Por unanimidad de los asistentes, quedan aprobadas. Punto número cuatro. Aprobar la certificación número nueve de la obra infraestructura municipal de desarrollo industrial y agrícola. Octava separata del tomo tercero. Explanación y urbanización. Dictamen de la Comisión de Obras de 13 de julio. Vista la certificación número 9 de las obras de urbanización del polígono industrial La Fuensalada, que ha sido redactada por el arquitecto don Miguel Ángel Laguén Samperi y cuyo presupuesto asciende a 132.919 euros, la Comisión, encontrándola conforme y por unanimidad de los asistentes, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo aprobar la referenciada certificación de obra en los términos en que se presenta redactada. Si me disculpáis, eh, quería plantearlo, pero se me ha olvidado al leer el, el orden del día, no me da cuenta. Eh, si leemos el dictamen del punto quinto, que es exactamente igual, pero las, es, en este caso es la, eh, la certificación número 10, y debatiríamos en todo caso conjuntamente los dos puntos, el cuarto y el quinto, ¿de acuerdo? La certificación número 10, dictaminada también por la Comisión de Obras de 13 de julio, asciende en este caso a 255.903 euros. Manuel Pascual. Sí, bueno, nosotros, eh, tal como dijimos en la comisión, eh, vamos a, a dar el visto bueno, aprobar la certificación. Y bueno, con esto parece que acaba un... Una época o un tiempo, ¿no? Eh, con el tema de, del polígono. Eh, con esto se cierra ya un ciclo. Eh, tenemos ahí unos, un, unos terrenos que, ojalá, enseguida se llenen con, con empresas, porque con esa función se ha hecho. Y bueno, simplemente desde aquí, pues eh, yo sí que dar la enhorabuena a, a los anteriores antecesores en en este ayuntamiento, que empezaron con, con, este, con esta obra y a los que seguís estando, porque creo que va a ser eh, es una obra, no, no va, a ser, va a ser, es una obra ya que para el futuro de Calanda va a ser muy importante. Eh, lo único que ahora sí que hemos de trabajar es eh, para que se instalen allí empresas, ocupen ese terreno y, bueno, y de alguna manera que repercuta en, en la población pues el esfuerzo que se ha hecho eh, con, esta, con esta obra. Nada más. Gracias, señor Pascual. Alberto. Sí, pues eh, como continuación de lo que ha dicho el compañero, pues bueno, ya son la penúltima y última certificación. Con esto quedaría ya resuelta la ejecución y las certificaciones de, de la obra. Por lo tanto, poco más. Eh, certificaciones que vienen avaladas por la técnico, nosotros no podemos, no más que. Corroborar y aprobar las certificaciones de esta obra. nada más. Gracias. Eh, Javier. Sí. Hola, buenas. Eh, nada. Nosotros, pues un poco al hilo de lo que decía Malpasco, de lo que decía Alberto, pues eh, intentar que ese polígono sea lo antes posible que vengan empresas para poder trabajar en él, desarrollar su actividad. Y parece ser que está la cosa bastante avanzada ya, lo tenemos bastante cerrado, aunque no está firmado, pero creemos que en los próximos días vamos a tener buenas noticias para los calandinos de, de cara a la creación de puestos de trabajo. Vale. Aparte, hemos comenzado ya. Si viene la empresa de la que estábamos hablando, se supone que se van a quedar con toda la parcela. Entonces hemos empezado a negociar con los vecinos de la parte de atrás del polígono para comprar los terrenos y poder seguir ampliando el polígono industrial de cara a... Al futuro a medio plazo de nuestra localidad. Gracias, Javier. Bien, pues si os parece, eh, sometemos a votación los dos puntos, el número 4 y el número 5, lo del día, que sería aprobar la certificación 9 y 10 de la obra de urbanización del polígono industrial. ¿Votos a favor? Pues por unanimidad de los asistentes queda Aprobado y pasamos al punto número 6, aprobar el pliego de cláusulas para la enajenación de una parcela de 95.604,45 metros cuadrados en el polígono industrial Fuensalada. Dictamen de la Comisión de Obras de 23 de junio. Con fecha 18 de mayo se iniciaba el expediente para enajenar la parcela número 3, resultante de la reparcelación del polígono industrial de la Fuensalada. Con una superficie de 95.604,45 metros cuadrados. Examinada la documentación que lo acompaña, la Comisión, por unanimidad de los asistentes, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar el expediente para la enajenación de la parcela número 3. Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación mediante licitación pública con adjudicación a la oferta que resulte económicamente más ventajosa. Aprobar el pliego de condiciones, publicarlo en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel, para que durante el plazo de 15 días puedan presentarse las ofertas que se estimen pertinentes y nada más. Manuel bueno, Pascual. Sí, en este tema eh, hemos, nosotros hemos estudiado el, el pliego de, de cláusulas. Sobre, sobre la enajenación de este terreno. Eh, creemos que es un, un, buen, un buen pliego de, de, de cláusulas. Yo creo que, mm, viendo los distintos puntos que, que hay en ella, mm, va a ser muy ventajoso para, para el pueblo. Sí que también es verdad que en las condiciones de, para la compra por parte de cualquier empresa que, que, pueda, que pueda optar a ello, eh, hay algunos, algunos puntos para evitar pues, un poco la, la picaresca o la pillería de cualquier empresa que lo que quiera com, eh, hacer comprando este terreno sea hacer un, un negocio. ¿no? Eh, por un lado, hay al, algún punto donde, donde obliga a la creación de unos puestos de trabajo determinados. Eh, sí, que también el suelo es subvencionable dependiendo de. De, esas, de ese número de, de puestos de trabajo y también algún un, un tipo de otro, otras cláusulas donde eh, el, la empresa o los empresarios que, que decidan de, de, o las personas que decidan de comprar esta, estas parcelas, esta parcela, no pueda utilizarlo pues, para el día de mañana, pues, para, precisamente para eso, para sacarle un rendimiento, un beneficio sino que sea digamos, eh, la obligación de ellos sea lógicamente para lo que es ¿no? la creación de la empresa el, el hacer unas naves el hacer un, una industria y por supuesto unos, unos puestos de trabajo eh, creo que ha sido unas, un, un pliego de condiciones muy estudiado muy elaborado aquí sí que eh, de, tendría un eh, le daría las gracias sobre todo a nuestro secretario, que creo que ha hecho un, un gran trabajo, no ha dejado nada eh, en el aire, creo que así es, es un pliego de cláusulas eh, bastante espartano, pero creo que las empresas, lo, las que vengan, lo van a aceptar y para el, para el pueblo de Calanda la verdad es que es muy muy ventajoso este pliego de cláusulas por nuestra parte ningún inconveniente lo, lo vamos a aprobar gracias mayor pascual alberto sí eh, pues por nuestra parte pues bueno eh, nos congratula y nos complace que, que haya una empresa dispuesta a venir ahora sí al polígono de calanda la verdad es que en cuanto a la extensión de los terrenos es la verdad es que es muy muy amplio, es de esos 95.000 metros cuadrados, eh, a 9,02 euros, como se estipulan aquí en las cláusulas administrativas, en lo cual tres eh, de esos 9 euros, 3 euros irían directamente el pago del ayuntamiento, esos 6 euros restantes podrían ser eh, subvencionables por distintas administraciones, aquí concretamente con el tema del plan Miner. Y dada la cantidad de los metros cuadrados, que lo que yo refiere, pues estamos hablando de una cantidad pues ya de, de unos 573.000 euros los que podrían ser subvencionados. Por lo tanto, nosotros creemos que hay que tener especial cuidado, hacer especial hincapié en las cláusulas administrativas. Eh, si bien vemos que es un pliego de cláusulas administrativas bastante amplio, extenso y que recoge todo de forma adecuada. Sí, que por nuestra parte entendemos que no podemos dejar pasar eh, lo que dice la cláusula sexta en cuanto a las ayudas institucionales, en las cuales eh, leo textualmente, dice que, que podrá subvencionar, entre otras cosas, dice que podrá subvencionar eh, a la empresa que se instale en la parcela con, a razón de 6,01 euros, pero que también podrá ser beneficiaria de dicha subvención la empresa adjudicataria sí. A juicio de la corporación municipal mediante acuerdo adoptado por mayoría absoluta legal resulta merecedora de la misma nosotros este punto creemos que cuando se trata de las ayudas de recibir ayudas institucionales tiene que ser puntos claros concisos objetivos y no dejarlo eh, a un juicio de valor a un posible juicio de valor de los distintos miembros del, del equipo de gobierno por lo tanto nosotros consideramos que esta cláusula que Dada eh, pues, la extensión de los terrenos y, y en definitiva, eh, el, el alto volumen económico, sus 573.000 euros, creemos que tenía que estar acotada y definirse mejor. Creemos que tenían que ser, pues, eh, como decía, unos criterios claros, como dice, unos 15 nuevos puestos de trabajo, pues 15 pu puestos de trabajo, pero no dejar a juicio de la corporación municipal pertinente que haya un posible juicio de valor y sea susceptible de poder dar o no esa subvención. Eh, t también, también eh, entendemos como es una empresa pues bueno yo me está informando es una empresa que del cristal eh, en la que para su grabado utilizan ácidos fluorhídricos. Eh, tampoco entendemos eh, o pediríamos o, ped o solicitamos en este pleno pues, eh, un, informe, un informe de esta empresa para riesgos medioambientales, riesgos hacia los trabajadores, hacia la población de Calanda, con el fin de que, de que, este quedo, de que esto quedó claro y puesto que es una parcela que va a ser expuesta a exposición pública, pero que la finalidad es que la, la, se, la, se la adjudique a esta empresa, creemos que por parte del Ayuntamiento se tiene que eh, solicitar estos informes, a no ser que... que Pasado un tiempo nos llevamos una sorpresa en cuanto a posibles problemas que pudiera suspicar. Por lo tanto, eh, nosotros estamos, eh, estamos a favor de que venga esta o cualquier otra empresa, no, desde luego, pero eh, no podemos dejar pasar por alto esta cláusula sexta, que como bien decimos es un importe importante y no nos gusta eh, dejar... Eh, en manos de, de, de unas personas, de, de la corporación, de, de, del equipo de gobierno, o en cualquier caso de cualquier persona, que estas subvenciones sean susceptibles de, de ser recibidas o no. Eh, por lo que reitero, esto, creo que este punto tiene que ser unas, eh, unas cláusulas claras, concretas y concisas. Y por lo tanto, nosotros en este punto eh, vamos a votar en contra, pero que estamos a disposición de ayudar al equipo de gobierno pues, para para la llegada de esta empresa y otras restantes. Nada más. Señor secretario, por favor, ¿podría leer la cláusula que ha citado el portavoz del Grupo Popular a ver qué es lo que dice exactamente? Porque yo no lo tengo... Yo quiero recordar que es una cláusula que ha figurado desde un principio, desde que se iniciaron las obras de urbanización y de construcción del polígono industrial de este y de los anteriores, siempre ha figurado esta cláusula, ¿no? la posibilidad de otorgar una subvención, no solamente para aquellas empresas que creasen puestos de trabajo, sino para el supuesto de que viniese a Calanda alguna empresa que, aunque no crease 15 puestos de trabajo, de alguna manera su actividad considerásemos que beneficiaba de alguna manera especial a algún sector y se consideraba especialmente interesante para el municipio, se establecía la posibilidad de conceder la subvención igualmente. ¿no? Nunca se ha utilizado, nunca se ha aplicado, pero dice así la cláusula sexta. El Ayuntamiento de Calanda, con el fin de promocionar el desarrollo industrial y la creación de empleo, podrá subvencionar a la empresa que se instale en la parcela objeto de venta hasta un importe máximo de 6,01 euros por metro cuadrado adquirido. Para percibir esta subvención máxima será requisito inexcusable la creación de más de 15 puestos de trabajo fijos. También podrá ser beneficiaria de dicha subvención la empresa adjudicataria, si a juicio de la Corporación Municipal, mediante acuerdo adoptado por mayoría absoluta legal, resulta merecedora de la misma, atendida a la trascendencia de la actividad instalada en orden a satisfacer las necesidades y las aspiraciones de la comunidad vecinal. A ver, le voy a dar la palabra a Raúl Campoy. No, no te doy la palabra ahora, pero vamos, yo en cualquier caso, decirle de entrada al portavoz del Grupo Popular que yo no veo la arbitrariedad por ningún lado. O sea, no se, de, no se dice que si el alcalde quiere o el concejal de industria o el equipo de gobierno, o sé sea, que si el Pleno entiende que no habiendo creado la empresa 15 puestos de trabajo es, puede ser merecedora de la subvención, que se decidirá en un Pleno. Se decidirá en un Pleno como este, con la prensa, con luz, con taquígrafos y no hay ningún juicio de valor ni ninguna arbitrariedad, por lo tanto volvemos a tener alguna pues alguna diferencia en este tema del polígono con el grupo con el grupo municipal del Partido Popular, pero bueno, tampoco me sorprende. Yo eh, al hilo de esto, eh, yo me quiero quedar más con la intervención que ha tenido el portavoz del grupo del Partido Aragonés... en el punto en los puntos anteriores en el sentido de que, en fin, yo, yo ya sé que no sé a lo mejor les debe no sé hasta qué punto puede o no gustar que, que bueno que una iniciativa que tuvo el, el el par y el peso en Calanda pues bueno pues al final ha funcionado hay tres empresas ya instaladas allí hay una cuarta que quiere venir hemos tenido un fracaso como fue Puerto Calanda pero bueno precisamente si trabajas las cosas salen a veces bien y a veces mal pero eh, desde luego que si hubiera sido con el trabajo del Grupo Popular no hubiera ni tres ni dos ni una ni, ni cero, porque durante los años que gobernó el Partido Popular bueno, tengo que repetir otra vez no había en Calanda ni un solo metro cuadrado de suelo industrial. Ni uno público. En todo caso privado sí, pero público del municipal ni uno. Por lo tanto yo no acabo de entender eh, los problemas que tiene el, el, el Grupo Popular con este tema. Tal como ha dicho el secretario, esta cláusula aparece en el peor de condiciones del polígono desde la primera fase. Desde la primera. No se ha entendido que fuera necesario aplicarla nunca. Pero bueno, ahí está. Puede haber un caso que la corporación, democráticamente, por mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación. pueda entender que sea conveniente mantenerle la subvención a una empresa por diferentes razones, aunque no haya creado los 15 empleos. Yo no sé dónde ven las, las dudas, ni las sombras, ni cuál es el problema. Se plantea también, no sé qué ahora, de riesgos, de impacto. A ver, que la empresa, esta y todas, esta empresa en principio ya está funcionando en, en, en Barcelona, en España. Tiene la matriz, está allí. Eh, las leyes, en fin, en cada comunidad autónoma tenemos unas, pero son bastante parecidas desde el punto de vista de los riesgos a la salud y del impacto ambiental. En cualquier caso, dependiendo de la tipología de la producción, ni siquiera el Ayuntamiento de Calanda será competente para concederle la licencia de actividad, sino que será el Gobierno de Aragón a través de un órgano que se llama Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, el INAGA, que será el que determinará y el que tiene capacidad para saber, porque yo no sé. El portavoz del Grupo Popular a quien le pide el informe ese que ha pedido, si sí, al secretario, a mí, a la aparejadora, pero ya le aseguro yo que yo de luego no tengo capacidad, ni el Ayuntamiento de Ganda tiene capacidad para hacer un informe en el sentido que nos ha pedido, de si lo que va a hacer esa empresa va a ser eh, contaminante, no contaminante, para eso está todo, en este país está todo perfectamente regulado, está todo perfectamente eh, pues para que no haya ningún problema ni ningún riesgo si se hacen las cosas bien, que es como nos gusta hacerlas a nosotros. Supongo que en ese sentido será lo que quería hablar Raúl, en este caso como profesional, como químico que es, que nos tendrá que explicar. En cualquier caso, lo que va a hacer la empresa en Calanda tampoco es lo mismo que lo que está haciendo ahora en Barcelona, porque va a hacer un producto diferenciado, un producto tecnológico. Y bueno, en cualquier caso, nosotros, ya digo, estamos encantados. Eh, en la campaña electoral ya lo sabíamos, el Grupo Popular lo sabía, no lo quisimos utilizar en la campaña, porque si no, después se nos dice que hacemos no sé cuántas cosas y que después de que las empresas salen o no salen, ya lo sabíamos eh, de que no iban a salir, y eso a todo lo pasado es muy sencillo. Y en cualquier caso, cuando nos dicen también desde el Grupo Popular que se tendría que tener especial cuidado, aparte de decirnos que tengamos especial cuidado, cosa que le agradezco, me gustaría que me dijera cómo cómo hemos de tener, porque decir, hay que tener especial cuidado. Pero, ¿cómo? Para tener especial cuidado hay que hacer esto, esto, esto que no habéis hecho. Entonces, diré, bueno, pues Alberto y Grupo Popular tiene razón, porque nos dice que no, que, que no tenemos, y además nos dice qué es lo que tenemos que hacer para tener el cuidado necesario, que yo estoy de acuerdo. Si yo estoy de acuerdo en que hay que tener eh, cuidado, todo el del mundo, porque además el gato escaldado, pues del agua fría, oye, y hemos tenido una mala experiencia con una empresa, con un promotor, que nos pretendió engañar y que no pudo. Que engañó al gobierno de España y al ayuntamiento de Canadá, que somos cuatro de pueblecito con pocas luces, para algunos, para nosotros no nos engañó. Ni un metro cuadrado, ni un euro. Por lo tanto, hacemos las cosas con mucho cuidado. Pero, aún así, cuando tratas con ladrones, con delincuentes, pues, pues en fin, no, no es sencillo. ¿eh? Por eso te agradecería que dijeras, es que para tener especial cuidado hay que hacer esto que no hacéis. Pero te pediría de verdad os pediría que me lo dijeras. Al hilo de todo este tinglao, y aprovechando, pues que bueno, que yo creo que estamos todos ya un poco más relajados, ya han pasado las elecciones, ya tenemos cuatro años por delante, quería también aprovechar este pleno, porque es cierto que en el último pleno de la corporación anterior, por parte del Grupo Popular de aquella eh, corporación, de la anterior, se me dijo que yo había dicho en el Pleno, que había hecho unas afirmaciones, que yo estaba convencido de que no las había hecho. Estaba convencido, y lo saben los que eran de la Corporación Anterior, que lo negué en este pleno y después he comprobado que eran ciertas. Y creo que fue un error por mi parte y le pido disculpas al portavoz del Grupo Popular y al Grupo Popular por haber dicho que su portavoz es tonto perdido. ¿Vale? Que quede claro, creo que no lo debería haber dicho, aunque también creo que no es lo mismo, ni se puede comparar, ni voy a parar de insistir en el tema que nos ocupa que no es lo mismo llamarle a uno tonto perdido, estando mal, lo reconozco, no lo debía hacer, pero no es lo mismo que llamarle delincuente, ni ladrón, ni malversador de fondos, ni prevaricador. Vamos a ver si ponemos las cositas en su sitio. Que a mí, si es posible, me gusta a lo mejor, me gusta las cositas cada una en su sitio, como mejor están. Porque a mí también me gustaría que quien, quien sea alcalde de Calanda o quien haya sido lo sabrá. En el 4 de marzo de 2014 ya tenemos conocimiento en este ayuntamiento que la empresa Cadisa, que mira, estos días está de actualidad, está en el heraldo todos los días en el ayuntamiento de Galatayuz, no sé qué problemas hay, que hay un grupo eh, del ayuntamiento de Galatayuz que denuncia que la empresa esta es la consultora de cabecera del alcalde del Partido Popular. De Calatayud y que no sé qué contrato les han adjudicado, en fin, hay una investigación que ya se verá en todo caso, pero esos señores que también vinieron a Calanda a engañarnos, creo yo, y a fastidiarnos al pueblo, no a mí, pues eh, nos pone unos contenciosos administrativos porque le rescindimos el contrato, si no recuerdo mal, creo que por acuerdo unánime de esta corporación, y a la vez que nos pone los contenciosos, manda una denuncia. La empresa, ¿eh? Cadisa. Una denuncia al fiscal superior de Aragón. Nada menos. Al fiscal superior de Aragón. Don Francisco José Bernal Alfaro, ingeniero de caminos, canales y puertos, en representación de Cadisa, consultora aragonesa de ingeniería. Y dice aquí que en el Ayuntamiento de Calanda hemos hecho las barbaridades que yo no sé si él alguna vez las habrá hecho en su empresa. Pero le aseguro yo a todo el mundo que aquí, en el Ayuntamiento de Calanda, desde luego, no las hemos hecho nunca. Cuando tenemos conocimiento y nos enteramos, ya digo, en la documentación que se nos aporta en uno de los contenciosos que Cadizza nos pone, a vuelta de correo le digo al señor secretario que haga el favor de enviar todo el expediente de la adjudicación de las obras del polígono y de todo del polígono a la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Aragón, la cual nos contesta y de acuso recibo de su escrito y documentación comunicándole que se ha procedido a la incoación de diligencias informativas número 22 de 2014. Igualmente, le comunico que, constando que en la Fiscalía Provincial de Teruel, Sección Territorial del Cañiz, se tramitan diligencias de investigación número 3-14, se procede a remitir la documentación recibida para su unión a dichas diligencias. El fiscal superior de Aragón, José María Rivera Hernández, noviembre de 2014. En noviembre de 2014, la Fiscalía de Aragón ya tenía todo el expediente, no, no lo había pedido nadie, no lo pidió nadie. Nadie había pedido. Solamente teníamos constancia de que Cadisa nos había denunciado. Una denuncia que es un escrito. Un escrito lo manda a la Fiscalía y dice «esta gente son una guaya pero sin pruebas y sin nada. Y lo manda a la Fiscalía. La Fiscalía, lógicamente, inicia una, unas actuaciones porque es su obligación. Sin que nadie nos pida, le mandamos a la Fiscalía, el secretario le manda a la Fiscalía, tenemos copias de todo este expediente, hemos hecho miles de copias. Las hemos mandado a todos los sitios que hagan falta y las mandaremos donde hagan falta. Bueno, sin que nadie nos lo pida, se lo mandamos a la Fiscalía. Y fruto de esto es la razón por la que el día 26 de enero de 2015, o sea, el no pleno, el pleno de autos, por la de alguna forma, creo recordar que estábamos en plena campaña electoral, o sea que fue en los primeros días de mayo y se decía que hacía cuatro días que había venido la Policía Judicial, que no vino la Policía Judicial, vino, eh, que no digo que sea mejor, eh, es, es peor, pero digo porque, porque me gusta que las cosas se digan como son, que no se mienta, que es que no hace falta mentir, Grupo de Blanqueo de Capitales de la BRPJ de Zaragoza. Lo de la BRPJ no sé ni lo que significa, pero Grupo de Blanqueo de Capitales vino y pidió una serie de documentación. Una, dos, tres, cuatro, cinco... 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y de eso que pidió, se hace una diligencia que la firma el secretario interventor de la Ayuntamiento de Ganda, que es quien estuvo con estos señores, que yo no los vi, ni a mí me preguntaron, ni preguntaron por mí, ni me pidieron nada. Y de cada una de las cosas se les entregó el documento que solicitaban, en los, cual, en, en los casos en que existía el documento y en los que no existía el documento solicitado, consta aquí en la diligencia lo que se aportó y lo que no. Desde el día, como digo, 26 de enero de 2015 hasta la fecha, y yo estoy convencido de que nunca más aquí nadie ha pedido ya absolutamente nada más, ni ha habido ni imputaciones, ni ha habido demandas, ni ha habido nada, de nada, de nada. Esa es la absoluta realidad. Por lo tanto, y lo digo al hilo de hoy, hemos tenido un acto de conciliación con el portavoz del Grupo Popular, porque yo lo demandé ante las acusaciones que hizo en la prensa en las que me acusa de mangar, así de sencillo, está aquí, las declaraciones está aquí. El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Granada, Alberto Herrero, se mostró avergonzado de las cosas que pasan en su ayuntamiento. ¿Eh? Dice, ha tenido que ser el secretario municipal ante la insistencia del PP, que nos ha reconocido en el último pleno de la legislatura. Vale, muy bien. Dice. El concejal, que también es diputado de las Cortes Generales, recordó que el PP se dio cuenta en la mesa de contratación de que había habido manipulación. Pero, 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 pero vamos a ver, pero, por favor. Y, y, y si se dio cuenta el Grupo Popular en la mesa de contratación, ¿por qué no nos denunció al día siguiente en el juzgado? Es que, es que está actuando muy mal el, el Grupo Popular. O sea, si es verdad lo que dice aquí, entre comillas, el concejal, que además es diputado de las Cortes Generales, que se dio cuenta en la mesa de contratación de que había habido manipulación puso como ejemplos la recepción de informes fuera de plazo o que algunos sobres que fueron abiertos durante el concurso no tenían sello de certificación de correos. Otra vez entrecomillado. Se hizo todo lo posible para que la empresa Aragonesa de Obras Civiles ganara a pesar de algunos requisitos como una, máxim, como una baja máxima del 15% cuando esta presentó de un 16. punto. Mentira todo. Todo mentira. O sea, no es cierto ni lo de la baja. Mira que es, es, es sencillo. Mira, es que, y se quiere decir que es que había en el pliego de condiciones que había que hacer una baja del 15 si no no valía no no Hubo bajas hasta del 30% y se valoró en fin ese es el tema y por eso me parece bastante triste que hoy el portador eurobular no haya querido pues en un acto de conciliación en el juzgado de paz de Galanda sencillamente haber dicho oye que lo siento que me equivoqué igual que tú creo que te equivocaste cuando me dijiste que era tonto perdido pues yo me equivoqué y además ha dicho que es lo que más me ha llamado la atención, que él no dijo lo que ponía el periódico. Dice que las manifestaciones efectuadas por el demandado en la prensa no se ajustan a las declaraciones que él efectuó en su momento, pero que no desmintió al día siguiente. Porque mira que es fácil. Tú haces unas declaraciones y el periodista pone, el alcalde de Calanda es un chorizo. Y yo, ah, no, ya, no, yo no dije eso. Yo dije que el alcalde de Calanda a lo mejor puede ser que, no sé, pero eso hay que decirlo al día siguiente. No vale decirlo dos meses después en un acto de conciliación. Entre otras cosas, Alberto y, y el Grupo Popular, porque yo creo que no nos va a conducir a nada a todo esto. Pero, en fin, yo personalmente, y ya veis que con toda la máxima tranquilidad de la que soy capaz, aunque os aseguro que muy cabreado estoy, porque que se ponga en duda mi honradez y mi dignidad, ya no es por mí, es que yo tengo familia, tengo padres, tengo hijas, tengo, en fin, tengo familia, y, y la honradez mía no se pone en duda por parte de nadie, si no tiene las pruebas y me lleva al juzgado y, y, y lógicamente me meten a la cárcel. Si he si hecho algo que merezca que se me juzgue y que me condene, desde luego, pero sin pruebas no. Yo preferiría que de aquí en adelante las cosas fueran de otra forma, pero tampoco tengo el menor inconveniente, ya me conocéis. Yo, si hay salsa, me va la salsa, si no hay tanta salsa, pues tampoco me importa y nos llevamos bien, me parece mejor, es lo que queráis, pero... Creo que lo conveniente para todos y fundamentalmente para el pueblo sería que fuéramos capaces de encauzar estas cosas. Y, pues bueno, igual que he hecho yo, si en un momento dado, pero ya digo, en el fragor de un debate en este pleno, yo sabéis que suelo ser, ahora mismo, eh, no sé si sois conscientes, pero yo tengo que hacer esfuerzos, yo soy más vehemente cuando hablo, me gusta ser vehemente, ¿no? en fin, es un defecto de los que tengo, que tengo muchos. Y, si, ...y cuando estás en, un, en el frago de un debate... ...pues se te puede escapar una cosa... ...que está mal... ...bueno, pues lo reconoces si hace falta... ...pides disculpas y punto... ...pero de ahí acusarnos de, de, de que somos ladrones... ...somos chorizos, somos mangantes... ...con la que está cayendo en este país... ...con la que está cayendo en este país... ...con la imagen que ya tenemos los políticos... ...de todos los partidos... Eh, ...por culpa nuestra... ...pues creo que no es lo más conveniente... ...ni para vosotros, ni para nosotros... ...en cualquier caso... Eso es lo que quería decir y ya digo, yo preferiría de verdad que volvierais a recapacitar, igual que ocurrió con las certificaciones de obra que en un momento dado os dio por asteneros, creo que fue una, luego ya volvisteis ahora, las, la, votar en contra de este pliego de condiciones, en fin, tenéis todo el derecho al mundo, faltaría más, yo lo voy a respetar, pero no lo entiendo, no lo entiendo, no sé cuál es la causa última de que una empresa que quiere venir a Calanda a hacer una inversión en los tiempos en los que estamos, que como mínimo, como mínimo, como mínimo, nos ha garantizado y, y ha habido reuniones en las que el Grupo Popular ha participado, hemos participado en más reuniones el Partido Aragonés y el Partido Socialista, porque, porque bueno, porque tenemos mejor relación, porque en el tema del polígono es un proyecto que se inició en una corporación de coalición del par y del PSOE y porque el par, contra viento y marea y contra las acusaciones del PP, ha mantenido durante toda la legislatura su voto favorable a este proyecto. Por lo tanto, con esta empresa y los responsables del anterior gobierno de Aragón de industria y del IAF pues eran eh, del par Arturo Aliaga y Antonio Gassión. además Antonio Gassión de Calanda y por eso las reuniones que tuvimos mayoritariamente las tuvimos los concejales del par y los del equipo de gobierno. Pero el, el Grupo Popular, desde el primer momento que esta empresa estuvo encima de la mesa, se eh, tuvo la información. Porque no nos gusta ocultar nada, si es que no, me, no vale la pena si, si al final se entera uno de todo. Parece una empresa seria. El pliego de condiciones que estamos planteando para esta empresa no se ha planteado ni para Gilba, ni para Viguetas Castel, ni para Meca, ni para Acro, para ninguna. O sea, el pliego de condiciones que estamos aprobando hoy es bastante más duro, es bastante más, eh, eh, como has dicho tú, de, 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 de intentar eh, tener especial cuidado que ninguno de los otros, los otros creo que los habéis votado a favor todos, este parece que lo vais a votar en contra, en fin allá cada uno y después pues cada palo que aguante su vela. A nosotros nos parece, como digo, una noticia impresionante. Desde el primer momento tomamos una decisión que es que la siguiente: <coughs> Gilva necesitaba para lo que hizo necesitaba menos metros de los que se le vendieron, 75.000 metros. MECA ha hecho menos, necesitaba menos metros para lo que ha hecho de lo que se le vendieron, otros 75.000. Pero lo que queremos es que esas empresas, lo que queremos es que les vaya bien, cuando el mercado y todo esto de la economía, y, en fin, todo este rollo del mercado, quien sea, decida que empiece a funcionar esto y tengan que ampliar, que no tengo la más mínima duda de que los jóvenes de Calanda, no sé si yo, pero los jóvenes de Calanda verán cómo esas empresas amplían en ese polígono. Pues que no pase lo mismo que ahora que esas empresas, las Gilba, no porque es de Calanda, aunque también se tenía que ir de donde estaba. Todas las empresas que se están en la, en la Fonsalada es porque donde están no pueden crecer. Se colmatan los polígonos donde están y no pueden crecer. Y lo que hemos querido, lo que hemos pretendido y por lo que hemos tomado las decisiones que hemos tomado es de venderles el terreno que nos pidan, porque, porque terreno en Teruel, terreno en esta provincia, pff, no sé si tenemos. Lo que no tenemos son empresas, pero terreno. Entonces, esta empresa que de momento va a construir 4, 5, seis mil metros cuadrados, no sé cuántos, y nos dice que creará 15 empleos en la primera fase, pero que de ahí, si, a ver, que los empresarios ponen su dinero. Los empresarios de verdad, que esperamos que esto lo sean, igual que los que hay allí instalados, ponen sus dineros y a veces les va mal y pierden su dinero, aparte de las subvenciones que le dan, arriesgan su capital. Ninguna empresa, ningún empresario quiere que le vaya mal el negocio. Todo el mundo lo hace para que le vaya bien. Si les va bien, ampliarán. Y por lo tanto habrá más inversión y habrá más puestos de trabajo en Calanda. Esa es la razón de que les vendamos a todos más metros de los que, lógicamente, entre comillas, habría que venderles. Para que cuando les vaya bien no se vayan entonces y amplíen en otro lado, sino que amplíen en nuestro polígono, porque, insisto, en Calanda y en Teruel, metros cuadrados de terreno, y lo estamos viendo. Cada vez que necesitamos comprar terrenos para ampliar el polígono, muchos agricultores de Calanda ha habido dos honrosas excepciones: los calvos de Alcoriza y algunos de Calanda que no nombraré que no nos han querido vender al precio que eh, compramos. Pero el resto de agricultores de Calanda todos nos han dicho que nos venderían todas las fincas que tienen todas al precio que estamos pagando en el ayuntamiento para el polígono de Salada. Por lo tanto, en fin, ya digo nosotros. Tenéis, creo que tenéis que entender, os lo pedimos que entendáis, que no nos guste que ante un proyecto de esta envergadura, ante la importancia que creemos que tiene, ante la limpieza y la transparencia con que hemos hecho todo, eh, teniendo en cuenta que un ayuntamiento de menos de 4.000 habitantes, con un secretario interventor, con una aparejadora técnica, que no es ni funcionaria, y con cuatro concejales de pueblo que somos, hemos hecho una, una obra de 10 millones de euros de inversión de momento. 10 millones, eso no es fácil, ¿eh? Eso no es fácil. Y que nos hemos podido equivocar miles de veces. Pero que nos hemos llevado un céntimo ni hemos favorecido a ninguna empresa por encima de otra que se lo mereciera, vamos, hasta ahí podríamos llegar. O sea, eso, y lo sabéis, es que además lo sabéis. Y si no lo sabéis, es que os equivocáis. Por lo tanto, insisto, ojalá, y os lo pido, de verdad que creo que sería bueno que reconduciéramos la situación para todos. Pero ya lo he dicho antes también. Yo, si hay juerga, a mí me va la juerga como el que más. Eh, como creo que tenía una intervención lo suficientemente amplia y había dicho que le iba a dar la palabra a Raúl, se la doy ahora y volvemos a abrir un turno de palabras para que los portavoces puedan decir lo que crean conveniente al respecto. Raúl tiene la palabra. Simplemente quería comentar aunque ya lo las comentado tú el, el tema que ha nombrado alberto de la, del tema medioambiental de la empresa y demás el ayuntamiento poco puede hacer al, al respecto yo creo que ni siquiera no está reflejado en el en el, el pliego y entiendo que si no está reflejado es porque porque no debe estar eh, no debe estar reflejado eh, yo, como ha dicho el alcalde, mi experiencia profesional es m, en una industria similar a la que, de la empresa de la que estamos hablando, en la industria química. Además, eh, estoy trabajando actualmente en una empresa en la que en el momento de entrar era la fundación de la empresa. Yo entré desde cero en la empresa y sé perfectamente, y es lo que yo quería aportar simplemente, que poco puede hacer el ayuntamiento en, en los aspectos medioambientales. Es, como ha dicho el alcalde, el Gobierno de Aragón y el INAGA el que hace las inspecciones, el que tramita la documentación y quien, por mucho que la empresa haya comprado los terrenos, por mucho que la empresa haya construido ya sus naves y por mucho que la empresa eh, esté empezándose a poner en marcha, como es el caso de la empresa donde yo trabajo, que ya estamos trabajando, pero hasta que el INAGA no da la autorización no ha hecho todas sus diligencias que tiene que hacer, eh, no, se, no, no se puede poner la presa en, en marcha, con lo cual eh, el haberle vendido a la empresa esos terrenos no es garantía si posteriormente no cumple con la normativa medioambiental, no es garantía de que esa empresa pueda trabajar. En el caso de que no la cumpla, no podrá crear los 15 puestos de trabajo. Y para eso está el pliego, pues para que lo cumpla y si no los, si no los crea y además no cumple el resto de condicionados, pues lógicamente pues habrá que tomar las medidas que dice el pliego. Con lo cual, me parece que el, eh, la referencia a los aspectos medioambientales en este caso pues no, tiene, no tiene lugar, simplemente. Gracias, Raúl, por esa aclaración técnica. Manuel Pascual. Sí, bueno, ha eh, dado de sí ¿no? el punto este, porque… Aquí lo que estamos aprobando simplemente es el pliego de, de cláusulas. Eh, yo he leído y aquí no pone que viene ninguna empresa. A ver, todos sabemos lo que estamos diciendo. Eh, lo que se aprueba es esto. Eh. Eh, lo que no entiendo, eh, Alberto, o el Grupo Popular, en este caso sois… Creo que estáis de acuerdo todos, eh, en que sigamos poniendo palos en, en una rueda que ha costado mucho de que ande, que es muy importante de que ande, que ande para Calanda. Y luego, pues eh, claro, si al final sale rana, ya lo decíamos nosotros, y si al final la empresa se instala, pues también os alegraréis, como decías antes. Eh, lo primero, lo que he dicho, estamos aprobando un pliego de, 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 de condiciones. Eh, puede mañana venir otra empresa, no necesariamente eh, tendría que ser esta. En teoría, es la única que está, que está interesada, con es la que hemos tenido conversaciones. Eh, nosotros creemos que es una empresa seria, creemos que se están haciendo las cosas muy bien, no bien, muy bien, con mucho tacto, con mucho cuidado. Con mucho respeto, no, no esto es un. Como ha dicho José Ramón, eh, antes de la campaña sabíamos esto ya. Creo que fuimos muy cautos en, en la campaña y, y en los mítines con este tema, precisamente por eso, por respeto. Porque, claro, la empresa tampoco eh, sabía qué resultados iban a dar en Calanda. Porque aparentemente. Eh, sí, que sabía que había dos grupos que estaban interesados y que estaban aceptaban y estaban ayudando a esa empresa y tienen ilusión en que, en que alguna empresa, pero tampoco sabían el resto lo que, lo que pensaban. Entonces, por, por respeto a ellos, mmm, sí que dejemos caer alguna coletilla, porque lógicamente, como dice José Ramón, en campaña vale todo, pero creo que. o casi todo, o casi todo. Eh, creo que. Bueno, ir y, y, y lógicamente, pues, eh, en fin, vosotros decidís, estéis en vuestro derecho de, de haber cláusulas que nos parezcan bien, pues, pues estéis en, en vuestro derecho, ¿no? Pero eh, lo, luego también eh, con el tema de medioambiental y, y tal. Como bien ha dicho José Ramón o Raúl, eh, nosotros no somos los que vamos a decidir si esa empresa. Es contaminante o no. Habrá, unas, unas, eh, habrá un, unos estamentos que, que lo, lo van a estudiar. Lógicamente, a la empresa, por la cuenta que le trae, creo que lo tiene muy claro. Creo que se va a instalar, porque aquí no se instala cualquiera, cualquiera y de cualquier manera, creo, ni aquí ni, ni en ninguna comunidad autónoma. Y, y bueno, empezar ya a crear esos, esas dudas, esos miedos. Mira, a ver qué está igual contamina, qué tal. Que... No sé, es, es un poco. Eh, no sé. Mm, y a lo mejor te, a, sí que os habéis informado de verdad qué tipo de, de, de residuos se o, o si los tiran al aire, o los tiran a, a, al campo de alao, o si van a hacer unas balsas o, o unas depuradoras. No sé, no, creo que eso no nos compete a nosotros, creo que eso habrá unos organismos que van a regular eso, tenemos que confiar en ellos y si ellos tienen todos los beneplácitos de esos organismos, pues no nos queda más que, que alegrarnos de que esa, de que esa empresa o otra al final vengan con esos 15 o, o incluso eh, ellos se atrevieron a decir en una conversación que serían más, pero como volvemos a decir creo que, es, que hemos sido muy cautos en este tema pues hablaron de 15 pues hablaron de 15 y yo creo que no sé en estos temas tal como están las cosas eh, yo creo que tenemos que, que ir un poco más de, de la mano todos eh, y no crear miedos o, 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 o dudas eh, es lo único que, que sí que os pediría eh, lógicamente sí y que aportéis pues eh, eh, si veis alguna cosa clara, ¿no? De que, no, que tenemos unos informes que esta empresa tal y cual y esto… Bueno, pues eh, ahí, ahí está, no lo puedes aportar. Lo que no se puede hacer es… Eh, igual, igual ensucia, igual es contaminante, pues, no sé. Eh, yo ahí es lo único que no, que no entiendo, pero vuelvo a repetir, aquí lo que estamos aprobando no es si esa empresa se instala o viene o no, estamos aprobando un pliego de condiciones para esa o cualquier otra que pueda optar a la compra de, de, de estos terrenos para, para instalarse en Calanda. O sea, que ya llegará el debate después, cuando la empresa, ya, la empresa ha comprado ya esto y tal. pero bueno, entonces eh, ahí, ahí tendremos la, la decisión unos y otros de, de, de seguir apostando por ello, seguir eh, trabajando por ello o pues seguir poniendo dudas o pegas, no lo sé. Gracias Manuel Pascual, Alberto. A ver, por partes, yo creo que se ha ido, se ha ido un poco todo de madre. A ver, eh, Manuel Pascual, yo pienso que en campaña todo no vale, eso para empezar. Yo creo que, que en campaña no todo vale ni ni en ni en todo el año posterior. O sea, por nuestra parte, por nuestra parte dudas, dudas al proyecto, ninguno, igual que en el anterior proyecto, Puerto Calanda. Hemos sido muy incisivos con el tema de Puerto Calanda, en este no, de, no decimos lo mismo. O sea, yo simplemente digo que si eh, la empresa va a hacer una compra de terreno, podemos dar, se puede dar la circunstancia que una vez comprado el terreno, por algún tema medioambiental, que ojalá no, que simplemente que yo no, yo sé que el, el ayuntamiento no es un organismo que se le vaya a solicitar, para eso está Linaga, desde luego, pero que el ayuntamiento, por su parte, y esto no es excluyente para no aprobar las cláusulas, Simplemente lo digo como recomendación, que sería bueno que el ayuntamiento solicitara a la empresa un informe técnico, por si eh, por el uso del ácido fluorídrico de esta empresa si es algún tipo perjudicial, nada más. Y estoy convencido, ella está trabajando ya en Barcelona o en otro lugar. Ahora viene aquí a hacer otros componentes. Estoy convencido que no, pero bueno, quiero decir que para no verte en la tesitura de que la empresa haya comprado ciertos terrenos y luego no pudiera llegar a explotar su, su industria, pues sería bueno que este informe lo tuviéramos. Nada más son, con respecto a eso. Luego, eh, a ver, José Ramón, parece que es, yo estoy totalmente de acuerdo en todas las cláusulas, en todas, las hemos visto, las hemos mirado. Estamos en un, un, un trabajo extraordinario, pero, a ver, si en la cláusula es esta, ayudas institucionales... Entendemos, y como bien me has dicho, que nunca se ha hecho efectiva hasta la fecha, pues no estaría de más, si nunca se hace efectiva, que esto se anulara. ¿Por qué digo esto? Porque ya hubo en su día una empresa en Calanda que eh, al final tuvo que pagar o devolver las ayudas de una subvención. Por lo tanto, para no llegar a ese extremo, yo, yo soy de la opinión... Que no debería costar en, la, en, la, en, una, en esta cláusula, y luego, como tú muy bien dices, por un acuerdo plenario o en comisión o en la Junta de Gobierno, como decidieras, que luego se decide darle una subvención a esa empresa porque cumple o hay que dárselo. Totalmente de acuerdo. Pero que si esta, si esta cláusula no aparece, entendemos que es, eh, no es clara y, por lo tanto, nosotros eh, preferimos que, en cuanto a la, toma, a la, a la, a la, a la forma de dar esas subvenciones, porque entendemos que tiene que ser una forma clara. Concisa y, y, y. en fin. Bien, con respecto, con respecto a tus disculpas, pues te, pues te lo agradezco que lo hayas hecho aquí en el Pleno. Eh, yo eh, también te vuelvo a decir, sí que es cierto, hemos estado en el acto de reconciliación, que yo puedes ver el periódico otra vez, eh, ladrón y delincuente no ha salido nunca de mi boca. Nunca de mi boca, pero que si te has llegado a sentir y ahora te lo digo en son de paz, si te has llegado a sentir ofendido porque te haya llamado ladrón o delincuente, que vuelvo a reiterar no lo he hecho. Yo también te pido disculpas y quiero dejar zanjado aquí el tema y no quiero que esto lleve a más. Yo te agradezco que hayas hecho tus disculpas y así lo recomiendo. Y poco más, eh, nosotros estamos, eh, o sea, si esto, si esto mismo lo que sois capaces de, de anularlo, nosotros los lo aprobamos, o sea, que no tenemos ningún impedimento de ningún tipo. Nosotros que queremos que venga esta empresa, no, eh, diez más como esta empresa. Pero bueno, también podéis, debéis entender que en este punto nosotros no estamos de acuerdo con esto. Creo que es una cosa lógica, que no pedimos nada extraño, que no queremos poner en duda ni al equipo de gobierno ni a ninguna ni a ningún concejal simplemente que la persona que se encuentre en la toma de decisión que no se vea ahí en el Cariz de decir le doy la subvención o no le doy la subvención o le doy la no le doy la subvención y esta empresa quiebra o se la doy y me salto algunas cosas porque la empresa pues a ver, yo pienso que tiene que ser cuando viene de un dinero público una subvención tiene que ser el dinero estipulado tiene que ser claro y se tiene que dar de una forma concisa y legal para todo el mundo simplemente eso por lo demás nosotros vuelvo a reiterar estamos totalmente de acuerdo estamos vamos a apoyar a la implantación de esta empresa eh, nos ponemos a vuestra disposición para ayudaros en esta y en tantas y en tantas cuantas cosas necesitáis o os podamos aportar pero que no queremos ni dudas ni, ni nada simplemente entendemos que como grupo municipal de la oposición solicitar el informe técnico pues yo creo que no es nada grave que lo, se le inaga que lo haga, que lo presente y tal, pero no por nada, sino simplemente porque no nos veamos llegado, pasado un tiempo con la empresa, ya que tiene los terrenos, ahora no puede, no puede explotar su industria. Pues no me gustaría que después de pasado de cuatro meses la gente ilusionada empezar nuevos puestos de trabajo, ahora no, ahora se, eh, no puede, tiene que estar cerrada porque no se le concede una licencia. Pues hombre, yo pienso que no es nada malo ni, na, ni nada negativo ni nada de influir a la gente, al revés. Yo simplemente he visto, eh, como técnico Raúl, el uso del ácido fluorhídrico, me llamó la atención, simplemente es, simplemente es esto, pero no por crear dudas, sino simplemente por, incluso para beneficio del propio ayuntamiento y tener la seguridad de que eso va a funcionar, de que no hay ningún problema y que todo va a salir para adelante. Por lo tanto, vuelvo a reiterar, nosotros mmm, no estamos en contra, al revés. Nosotros os lo, apoye, os lo vamos a apoyar, os lo, os lo podemos apoyar, pero sí que nos gustaría que esto, que estas líneas que queda aquí, a juicio de la corporación municipal, preferimos que no quede constancia y que luego llegado el caso, si por A por B se decide, pues yo creo que eso se puede hacer, pero no que dejemos una puerta abierta y que por A por B alguien se pueda aprovechar, como ya nos pasó la anterior vez, que al final pues a ninguno nos gustó y nada más por nuestra parte ya, te, ya os digo eh, si vosotros eh, anuláis esta parte de la corporación municipal nosotros eh, estamos dispuestos en apoyaros las cláusulas administrativas para la, el pliego de cláusulas nada más gracias Alberto vamos a ver yo eh, a mí me me, me cuesta tenéis que, que reconocer yo de verdad eh, que el grupo popular Sí, sois, sois, todos, sois todos distintos, personas distintas. Pero es que el Grupo Popular en este ayuntamiento, los pliegos de condiciones que hacía, es que aún están. O sea, el empresario sentado aquí, en esta mesa, ¿Vale? y dice: el pliego de condiciones, terreno, 24.000 metros cuadrados. Quien quiera ese terreno tiene que comprometerse a hacer una nave de 7.000 metros de 7.000 metros cuadrados, que es la que quería hacer él, su empresa. Para sacarlo a licitación, 24.000 metros cuadrados, condición, aparte de los 6 euros, esto es lo mismo, los 6 euros igual, ¿vale? Lo mismo que pone ahora. Pero además dice, no, la empresa que quiera acceder a la subasta tiene que comprometerse a hacer una nave de 7.000 metros, que es la que yo quiero hacer. ¿Eh? Eh, esos son los, los pliegos de condiciones que se aprobaban en este ayuntamiento cuando gobernaba el Partido Popular. ¿Ah? Y ahora, por una cláusula que ya, figuraba entonces, que ya figuraba entonces, ponen el grito en el cielo. Y nos dicen que no sé qué riesgos estamos... Mira, si no, en este tema de la implantación de empresas, si no se corre algún riesgo, aquí no viene nadie. Aquí no viene nadie. Y vosotros, in, en Puerto Calanda, incide, incidisteis a toro pasado. Alberto, vosotros cuando Puerto Calanda vino aquí y se presentó, nadie del Partido Popular de Calanda ni de Aragón hizo una sola declaración poniendo en duda el proyecto Puerto Calanda, ni uno solo. Que es que el Gobierno de Aragón, presidido por Doña María Luisa, Luisa Fernanda Luisa María, Luisa Fernanda Rudy, lo declaró de interés autonómico en un Consejo de Gobierno. El Ayuntamiento de Calanda no. El Ayuntamiento de Calanda no al acto de presentación de la empresa que la hizo la empresa porque le dio la gana y en un restaurante que pagó ella invitó a los representantes del Grupo Popular Municipal de entonces y vinieron. Vale, pues, estaban, pues, pues estábamos los del par y los del PSOE. Vale. Pero pues no yo no recuerdo, yo no recuerdo invitaros, se os invitó, no recordaba que no se había ido, pero lo que sí que creo recordar, y si no es verdad me lo dices que... Que no tengo inconveniente, de que se hiciera ninguna declaración entonces en contra del proyecto de Puerto Calanda. Todas las dudas del Grupo Popular y del Grupo Municipal sobre todo han sido cuando eh, meten a la cárcel al, al promotor y se demuestra que era un pufo, entonces, entonces van a decir, no, nosotros ya lo decíamos nosotros, no, mentira. Entonces no se decía nada. Entonces se dice ahora que ya lo sabemos que era un mangante. Has dicho también ahora te has vuelto a equivocar. Espero que para evitar lo que pasó con Puerto Calanda que nos engañó, que si quieres modificar el pliego, no, que es que Puerto Calanda al Ayuntamiento de Calanda no nos engañó. Puerto Calanda engañó a mucha gente. A mucha. Creó muchas expectativas. Creó mucha decepción después, pero al Ayuntamiento de Calanda no nos engañó. Ni con el pliego de condiciones este, ni con ninguno, porque a Puerto Calanda no le llegamos ni a vender, porque Puerto Calanda lo que nos pedía y lo saben los representantes del Grupo Popular en aquella corporación, era los terrenos a un euro. Y luego ya hablaríamos, porque tenía que empezar las obras, porque corría mucha prisa, y oye, hacemos una cosa, pagamos un euro y ya luego hablamos. Y eso, ahí no nos pillaron nunca con este pliego de condiciones, no, con un pliego de condiciones peor que el que estamos aprobando. Por lo tanto, y por resumir, a nosotros lo que nos parece importantísimo para no creer es que tengamos en estos momentos un proyecto de inversión en Calanda que probablemente la inversión esté en torno a 5 o 6 millones de euros o más, que va a crear 15 puestos de trabajo inminentemente, que las obras se van a empezar en lo que queda de este año, si lógicamente si compran el terreno y lo pagan, tenemos que ir al notario, nos tienen que pagar, si no no hemos vendido, si eh, presentan el proyecto y les damos la licencia, si van a Linaga y les concede la licencia ambiental, si todo eso pasa nos parece que en cualquier pueblo de España y de la provincia de Teruel, sobre todo, y del Bajo Aragón, harían, tocarían palmas con las orejas. Y aquí estamos que si, fíjate tú, que si este pelo, que si la calavera, que si tiene otro pelo. Ven, volvemos a lo mismo, o por lo menos es lo que nos parece a nosotros. ¿Queréis apoyar? Sin apoyar. Y sorber y soplar no se puede. Alberto, sorber y soplar es imposible. No se puede sorber y soplar a la vez. Eso no se ha inventado Y vosotros queréis estar a favor estando en contra. No, decidir si queréis estar a favor o en contra, que tenéis todo el derecho del mundo a estar como queráis. Pero no queréis estar en los dos sitios. En los dos sitios es imposible. No se puede. Todavía no se ha inventado esa fórmula. Biel a veces lo ha intentado, pero ni Biel fue capaz de conseguirlo. O sea que no se puede. Sorber y soplar, imposible. No queráis parecer que estáis a favor cuando no hacéis más que poner piedrecitas y dudas. Y ojalá. Los, los, los promotores de, de empresas y, y concretamente los dueños de Sebasa no vean este pleno por internet. De verdad, yo, yo me, me alegraría de que no lo vieran. Porque si fuera yo, diría: pues igual me voy a Alcoriza o Andorra, que están encantados. Y no tienen tantos problemas con el fosforito ese, que no sé ni lo que es. El fosforito ese es que ha dicho. ¿Vale? Entonces nosotros nos mantenemos, nos ratificamos el pliego de condiciones. Ha ido a las comisiones pertinentes. Allí el Grupo Popular no ha respirado, no ha dicho ni media. Viene aquí al pleno y quiere cambiar un artículo. No, nosotros corremos, estamos dispuestos porque en Calanda se cree empleo, se genere riqueza, o sea, se, se genere riqueza y empleo. Estamos dispuestos a correr algún riesgo sin cometer ninguna atropelilla ni ninguna ilegalidad, pero, comete, pero a cometer riesgos los que sean necesarios. Riesgos, si no corres el que no se embarca no se marea y te gana el del pueblo de Alao. Nosotros por ahí no nos van a ganar y si estáis a favor mejor y si estáis en contra pues vosotros mismos, ¿vale? Por lo tanto, si nadie quiere volver a intervenir, yo creo que hemos debatido. ¿Quieres volver a intervenir, Alberto? Pues tiene la palabra, Alberto. Sí, nada, simplemente a ver que. El proyecto anterior, que volvemos a las andadas, que eh, lo pasado, pasado está, José Ramón, y vamos a trabajar en la buena línea. Enga el proyecto no es, que fuera, no es que engañara, es que fue fallido, un proyecto fallido. No nos engañó a nosotros, engañó al pueblo, engañó a la, a la administración, a la DGA, engañó al, al, al gobierno de España. Un proyecto fallido, proyecto fallido que… Iba a dar empleo a Calanda, que Calanda iba a ser principalmente la mayor beneficiosa por instalarse aquí, y al final no se ha ido. Un, 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 un proyecto fallido. Entonces, eso es, pasa pasado, es pasado, está, y punto. Nosotros eh, Eso ya pasó. Igual que teníamos dudas anteriormente, vuelvo a reiterar: no tengo ninguna duda. Creo que el punto es bien fácil. Si quieres que no lo aprobemos, dínolo. Dínolo, pero yo creo que la anulación, la anulación de esto no acarrea nada por vuestra parte y yo creo que no lo queréis. Pues a ver, yo pienso que estamos, no estamos pidiendo nada que no se pueda realizar. Nosotros estamos con el proyecto al 100%, ahora y siempre. Pero, a ver, si simplemente lo que queremos es que no quede a libre alberío eh, cualquier ayuda institucional. Que luego se decide, te vuelvo a reiterar, que luego se decide en un asunto plenario, que, que lo queréis llevar a pleno o en la Junta de Gobierno, los que estáis en la Junta de Gobierno o en la Comisión, que nosotros estamos para apoyar, que estamos a apoyarlo, pero una cláusula, una, una parte de una cláusula en la que dice que será la corporación municipal la que diga si le puede dar o no, o sea, nosotros entendemos que eh, si es una subvención se tiene que dar, se da, y si es una subvención no se tiene que dar, pues no se da, que internamente se, 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 se pueda debatir, Perfectamente, que se puede, hablar, se, se, se puede hablar, que vamos a estar ahí, que no, que no nos veas en contra, José Ramón, que toda legislatura anterior hemos estado al hilo de los, del equipo de gobierno. Toda legislatura hemos estado al, al hilo del equipo de gobierno. Un tema se, enfus, se, se enquistó y punto pelota, pero no nos queréis echar ahora que nosotros no hemos apoyado en, en, la, en toda legislatura. ¿Ya te hubiera gustado cualquier otra legislatura que hubiera el apoyo que recibisteis por nuestra parte? Con respecto a las mejoras de, la, de, las, de las pliego de cláusulas, pues claro, pues antes se hacía como se hacía. Y nosotros, pues para eso está la mejora, para eso a vosotros habéis aportado mucho, el secretario en esta parte. Nosotros lo agradecemos, cada vez tiene que ir a más, tiene que ser mejor. Nosotros así, así lo valoramos. Hablar ahora de lo que hacía el PP hace 20 años o 30 o demás, oiga, pues… Pues 16, me da igual. Pues, me parece que es una cosa. Por lo tanto, yo, José Ramón, te vuelvo a pedir que nos tienes ahí, simplemente, es parte de, esa, parte de esa cláusula, anularla. Y luego se debate y luego se hace. Pero anularla. Decís que no la utilizáis, que no se ha utilizado nunca. A ver, pues entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué problema es quitarla? Y luego, y luego internamente, en cualquier comisión en cualquier junta de gobierno o en, o en un asunto plenario. Se puede llevar y se puede debatir. Que nos tienes ahí, que no queremos ninguna duda. Que hemos visto lo que es esta posible empresa que puede llegar. Que estamos a favor, que queremos que venga no esta, diez más como esta. Pero vamos, tampoco creemos que pedimos mucho, porque parece ser que cuando alguien pide algo que no, no es, de su, no es de, su, de su cosecha, pues ya no nos gusta. nosotros ver, nosotros como mejora? mejora. Y el informe técnico que digo que eso no es vinculante para el no aprobar, que eso no, yo, yo estoy diciendo como mejora al ayuntamiento en general, al, al pueblo de Calanda, a los vecinos, pero nada más, eso no, eso es aparte de las cláusulas eh, administrativas que estamos debatiendo. Yo solo te pido eso, José Ramón. Nosotros estamos dispuestos a ayudarlo, pero hacer el favor de quitar el, a juicio de la corporación municipal y nos tienes ahí para este y para tantos cuantos proyectos estén más por llegar a Calanda. Nada más. Gracias, Alberto. Manuel Pascual, creo que hacía algún gesto que pedía la palabra, Manuel Pascual. A ver, Alberto, yo la leo y la leo. quien a, a juicio vuestro, quién tendría que ser los que otorgaran o no si era merecedora de la subvención? En este punto, estamos a la corporación municipal. ¿Quién ponemos? Lo... Yo... Perdonad, perdona, perdona. perdona, vamos a ver, que el, el pleno todavía lo dirijo yo. No, no os hagáis preguntas entre vosotros. Acaba Manuel Pascual y lo que quieras no, no, después ya, si, pues si acabado, quiere contestar, que pero, que pero que si empezamos a dialogar aquí unos con otros, no, no, esto no, se nos va un poco no, de... He hecho la pregunta, que a ver, es que no acabo de... Más que nada para que me quede claro a la hora de votar, no sea que vaya a hacer alguna de, alguna de indios. Alberto, puedes aclarar. Que nosotros, nosotros simplemente, eh, la ayuda se la por comprobación, pero ya solicitó la acreditación, eh, debiendo mantener ininterrumpidamente los 15 puestos de trabajo fijos durante un periodo de al menos cuatro años contados a partir de la fecha de concesión de subvención. Punto. Ese, para mí ese es un dato objetivo. Es un dato objetivo que o están o no están. Porque es que luego lo demás, también podrá ser beneficiaria de dicha subvención la empresa adjudicataria, sí. A juicio de la corporación municipal, mediante acuerdo adoptado por mayoría absoluta, absoluta legal, resulta merecedora de la misma. Bien, pero merecedora por en, en base a qué? ¿Por qué? Eso es lo que lo que voy. A ver, vosotros podéis tener una idea, pues es que me parece que mira, están trabajando bien. Oye, yo creo que sí. A ver, no. O quince puestos. Que luego llega un tema concreto. Que estoy dispuesto a debatirlo en el Pleno, en la Comisión o vosotros en la Junta de Gobierno, pero que sea algo definitorio, pero que no que quede aquí algo libre alberío que no sabes cuantificar cuánto y cómo. Porque luego mañana, no se ha utilizado nunca, pero mañana o a sea, esta empresa viene, se le da esta subvención, mañana viene otra empresa con un problema parecido, oye, no. Y, y luego te va a venir esa empresa, oye, si a esta empresa eh, le diste la subvención, y a mí, ¿por qué no? No, es que esto era un poco diferente. Yo no lo digo por nada más, sino joder, por claridad, en base a ti como, como presidente de la corporación y por todos los concejales, que no vaya nadie a ponernos eh, colorados en una situación de decir, sí, a mí me diste y a mí no. Conmigo no sé qué pasó, que no me la diste. Ya esta empresa, que es el más pequeña y no sé qué, sí se la ha dado. Yo solo quiero cerrar atar cabos. Es decir, para este eh, 15% de trabajo durante cuatro años. 15 puestos de trabajo durante cuatro años, perfecto. Pues eh, para ti subvención. Nada más. Es que yo creo que es muy sencillo. ¿no? Bien, Alberto, yo creo que sí, sí, sencillísimo. Yo creo que ya hemos dado más vueltas de las necesarias incluso. Sencillamente lo vemos de forma distinta. O sea, para nosotros esa cláusula no permite ningún tipo de arbitrariedad, ni permite ningún tipo de oscurantismo, ni ningún tipo de que a una empresa se le dé y que a otra empresa se le dé que, no que no se sabe. Es que estás tú diciendo unas cosas que no sé de dónde te las inventas. Si, si pasa todo eso alguna vez, igual que lo del periodo de condiciones que yo he dicho que aprobó el PP aquí, pasó. Y si pasa esto, tú, cuando sea, lo podrás decir. Y entonces yo ya lo dije y lo que hicieron fue hasta que eran amigos suyos, se lo dieron y hasta que no, no. Pero mientras no pase, no hace falta que lo digas. No hace ninguna falta que lo digas. Aparte de que no es así, es que lo que dice ahí es lo que tú dices que hay que hacer. Fíjate, hasta donde, yo, hasta donde yo llego, ahí lo que dice es que si llegado el momento que la empresa no cumple con los 15 empleos, por la, por la causa que sea que nos las pondrá la empresa, vendremos a un pleno, antes a una comisión, y diremos, señores, esto hay. Que eso es lo que dice el PRI de Condiciones. No dice otra cosa. Tú eres el que quieres ver más allá. O sea, el PRIO de Condiciones lo que permite hacer es lo que tú dices que habría que hacer en su momento, en el pleno o en la Junta de Gobierno, donde sea. O sea, eso es lo que dice, en resumen. A ver, que, que no es obligatorio verlo todo, todo, todo igual. No es obligatorio. A mí me parecería muy aburrido, te lo digo sinceramente. Y seguramente seríamos todos pues, del mismo partido político. Y también me parecería, aparte increíble, muy aburrido. O sea, el problema es que dices, hemos apoyado todo, menos un tema. Ver, pero vaya tema, ¿eh? Habéis elegido, <laughs> Habéis elegido un tema, ¿eh? O sea, yo casi hubiera preferido que hubiera sido al revés, ¿ves? Pues claro, el resto de puntos del día, los todos plenos por unanimidad, en las actas, en no sé qué, en las fiestas locales, pues es que hubiera preferido que el Partido Popular hubiera estado en contra de todo lo demás y a favor de esto, que es lo importante, que es lo de verdad. Y donde se ponen, aunque queráis decir que no, se siguen echando sombras de duda a la gestión de este equipo de gobierno. Y, y tú no lo querrás hacer. Yo no digo ni que lo quieras hacer conscientemente, pero Alberto, te aseguro yo porque yo, yo soy yo, yo tengo sentimientos, yo percibo las cosas, pero es que además de percibirlas yo, las perciben el resto de concejales del grupo socialista, los concejales o el concejal en este caso del grupo del Partido Aragonés, los ciudadanos con los que hablo por la calle, o sea, es que todo el mundo percibe cosas distintas a las que tú nos quieres transmitir aquí que quieres hacer. Entonces, vamos a ver si no lo hacemos mirar porque algún problema tenemos. Porque lo que todo el mundo entiende, la mayoría, no, todo el mundo no, perdón, todo el mundo no, la mayoría con los que yo hablo, ¿vale? Con los que yo hablo, todo el mundo entiende algo distinto a lo que tú me quieres vender aquí en el Salón de Plenos. Entonces, algo pasa. Zanjamos el tema ya. Vamos a votar el pliego de cláusulas, un pliego de cláusulas que no tiene ningún problema desde el punto de vista del Partido de Aragonés ni del Grupo eh, Socialista, que no se ha modificado. Que es el mejor pliego de condiciones que vamos a aprobar hasta ahora para evitar que nos pasen cosas con las empresas, pero que aviso también, aviso a navegantes. Dice, Puerto Calanda, un proyecto fallido. Bien, el pliego de condiciones no tiene nada que ver. El pliego de condiciones, para que Calanda fuera un, un proyecto fallido, ni este. O sea, este pliego de condiciones que estamos aprobando para que se basa, sea un proyecto fallido o no, no tiene absolutamente, desgraciadamente, no tiene nada que hacer. Ojalá fuera. Así, ah, ojalá el periodo de condiciones fuera el que determinara si el proyecto de, eh, de creación de empleo industrial iba a ser fallido o no. No tiene absolutamente nada que ver. El informe, yo personal, personalmente <coughs> lo llevaremos a una comisión y se decide lo que decidamos allí, pero yo personalmente entiendo que la Aventación de Granada no, no debe sufragar de sus arcas porque el informe que nos pides hay que encargárselo a alguien que cobrará. No, no, la gente no hace informes por la bajeta. La gente el Inaga hará el informe cuando le toque. El informe no va a hacer el informe antes, más que cuando le toque. Yo ya digo, yo personalmente lo llevaré a una comisión, pero yo voy a votar en contra de que la Ayuntamiento de Granada gaste dinero público en hacer un informe de algo que no es competencia nuestra. Que ya nos dirá el Inaga si esta empresa es contaminante, o no es contaminante o tiene problemas medioambientales o no. Que yo, sin ser químico, sin ser científico, en estos momentos me atrevo a decir que no los tiene, que no los tiene. Y como no los tiene, igual que, creo que, igual que creo que Intrasa no los tiene, igual que creo que Refractario Escalanda, antiguo Refractario Glesa, no los tiene, y igual que creo que deberíamos hacer todos los concejales, por lo menos, y todos los ciudadanos, con las empresas que tenemos instaladas en el municipio mientras no se demuestre lo contrario. Y si se demuestra realmente que tienen problemas contra la salud de los ciudadanos, que son cosas muy serias, muy serias, pues entonces que actuemos y que hagamos lo que tenemos que hacer. Pero no echemos dudas gratuitas. Ahora, en este caso, ya no sobre la gestión del equipo de gobierno, sino sobre las empresas si contaminan o no contaminan, que para eso hay otros organismos y otras instituciones. Dicho lo cual, pasamos a votar el punto número sexto del orden del día, que es aprobar el pliego de cláusulas para la enajenación de una parcela, la enajenación de una parcela de 95.604,45 metros cuadrados en el polígono industrial Fuenzalada. Votos a favor. Siete votos en contra, cuatro con siete votos a favor y cuatro en contra, queda aprobado el pliego de cláusulas. Y pasamos al punto número siete del orden del día, que, como es otro pliego de cláusulas, espero que no nos lleve el mismo espacio de tiempo para debatirlo, aunque no tengo el mínimo inconveniente. En este caso, es el pliego de cláusulas para la contratación de las obras suministro de biomasa y servicio de mantenimiento relativos a las nuevas instalaciones de calefacción en Casa de Cultura y Agua Caliente Sanitaria en Albergue Municipal. Dictamen de la Comisión de Obras Urbanismo, Industria y Empleo del día 29 de julio. Ante las deficiencias detectadas en las instalaciones de calefacción de la Casa Municipal de Cultura y las dificultades que entrañaría su reparación, se considera conveniente sustituir el actual sistema de calefacción de hilo radiante por el subsuelo por un nuevo sistema basado en la combustión de biomasa y radiadores por todas las dependencias del inmueble. Dicho sistema proporcionará asimismo agua caliente sanitaria al albergue municipal. Se precisa, por tanto, contratar con una empresa especializada el suministro de la biomasa, así como los servicios de mantenimiento y reparación de las instalaciones. Esa misma empresa deberá financiar la inversión necesaria, asumiendo al Ayuntamiento su amortización durante un periodo de diez años. Sometido el asunto a votación, la Comisión, por unanimidad de los asistentes, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo: Primero, aprobar el proyecto técnico de las obras e instalaciones a realizar. Aprobar el expediente de contratación mediante procedimiento abierto con un único criterio de adjudicación, el del precio más bajo. Autorizar, por la cuantía de 2.200 euros, el gasto que para este ayuntamiento representa la contratación referenciada durante el ejercicio 2015. Aprobar los pliegos de cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas que regirán el contrato. Publicarlo en el boletín oficial de la provincia de Teruel y en el perfil del contratante para que durante el plazo de 15 días puedan presentarse las proposiciones que se estimen pertinentes. Gracias, señor secretario Manuel Pascual. Sí, nada. Eh, igual que hemos, lo hemos visto en la comisión de obras, y vamos a, a votar a favor. Sí, que es verdad que, según todos los informes, este tipo de, de calefacción. Eh, nos va a ahorrar un dinero importante el Ayuntamiento eh, y encima pues es, eh, estarán calientes, porque ahora ni están calientes ni funciona y encima eh, gastamos un montón de, de dinero. Y bueno, hay que mirar unas otras alternativas y vamos, creemos que esta puede, puede ser eficaz e interesante. Además, eh, también eh, a la vez pues eh, surtirá de agua caliente al albergue, que también es otro problema que, que teníamos ahí. Y bueno, de alguna manera. Eh, bueno, simplemente que por nuestra parte lo vamos a aprobar. Gracias, Manuel Pascual. Alberto. Sí, por nuestra parte, bueno, ya sé que se ha visto en la. En la... Sí, decía pues que eh, una vez visto en la comisión de, de obras esta mañana eh, nosotros también entendíamos la necesidad de acometer una mejora en la instalación en la casa de cultura y de, también para el agua caliente en, en el albergue municipal eh, Es un sistema conocido que se, se denomina de llaves mano en la cual eh, te venden venden la energía por parte del ayuntamiento no hay que hacer ninguna inversión sino que es una cuota más o menos, más menos fija. Eh, en el sector industrial sé que se, se hace un uso muy, muy normal de ello y yo estoy convencido que este ayuntamiento, a partir de, de estas dos instalaciones, van a ser más las instalaciones que se hagan con este tipo de, de adjudicaciones, porque estoy convencido de que es muy beneficioso tanto económicamente y... Y nada más. Así que nosotros eh, vamos a votar a favor eh, para que vean también el equipo de gobierno que no siempre estamos en contra y que cuando entendemos que algo hay que apoyarlo, lo vamos a apoyar como lo hemos hecho en la anterior legislatura, en esta y en tantas cuantas vengan. Nada más. Muchas gracias, Alberto. Javier. Sí, hola. Eh... Al final la idea esta surgió un poco de la necesidad, del problema que tenemos tan grave en la casa de cultura porque nos está costando mucho dinero todos los meses la factura de la luz y realmente no calienta. Los que hacemos ahí cualquier actividad sabemos que en invierno pasamos mucho frío, pero mucho de verdad, y al final joder, estás pagando casi 12.000 euros al año de luz para no calentar. Entonces, una de las propuestas que nos pareció más interesante fue la del biomasa, entonces vamos a intentar… Llevarla adelante. Eh, además, también, como decía Manuel Pascual, vamos a aprovechar para la misma instalación poder eh, surtir de agua caliente lo que es el albergue, que ahora también tenemos muchos problemas debido al sistema que hay allí para poder calentar ese agua y poder, poder dar un servicio a la gente que utiliza el albergue de Calanda. Muchas gracias, Javier. Lo único aportar que eh, lo del albergue será en una fase posterior. La caldera que se va a poner es tiene capacidad para las dos cosas, de momento solamente se va a poner en uso la calefacción de la Casa de Cultura. Y, por otra parte, cuando acometamos lo del albergue, que es cuestión de, de seguir el tubo, habrá que poner también los radiadores porque también tiene capacidad para calefactar el albergue. O sea, además del agua caliente, también en su día se pondrán radiadores, se quitará el sistema de hilo radiante, que es el mismo que hay en las dos instalaciones, y en el albergue, en una futura eh, inversión pues pondremos radiadores y el agua caliente sanitaria, ¿vale? Las dos cosas también. Igual que en la, bueno, en la Casa de Cultura, agua caliente sanitaria en principio no creo que no se necesita porque no hay duchas ni hay cocinas. No sé si en los baños ahora, pero en principio creo que no, ¿vale? Entonces, cuando eh, se pueda, daremos sea lo, lo más rápido posible, pues eh, plantearemos la inversión para que el albergue tenga también calefacción por el sistema de la biomasa. Muchas gracias a los portavoces y si está el tema suficientemente claro y debatido, lo pasamos a votación. Votamos el punto número 7 del orden del día, pliego de cláusulas para la contratación de suministro de biomasa y servicio de mantenimiento relativos a las nuevas instalaciones de calefacción en casa de cultura y agua caliente sanitaria en albergue municipal. ¿Votos a favor? por unanimidad de los asistentes queda aprobado y pasamos al punto número 8 que es aprobar el expediente 1/2015 de modificación de créditos en el presupuesto municipal de 2015. Dictamen de la Comisión de Hacienda de 22 de julio. Visto el expediente número 1/2015 de modificación presupuestaria y considerando cumplidas todas las formalidades impuestas por la normativa vigente, tras la correspondiente deliberación, la Comisión, por unanimidad de los asistentes, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo: aprobar provisionalmente el expediente número 1/2015 propuesto; exponer este expediente al público mediante anuncio en el tablón de dictos de la corporación y en el boletín oficial de la provincia durante 15 días, afecto de que los interesados puedan examinarlo y presentar las reclamaciones ante el Pleno. Se entenderá definitivamente aprobado si no se presentaran reclamaciones. Si se produjeran estas, el Pleno dispondrá de un mes de plazo para resolverlas. Manuel bueno, Pascual, no vas a intervenir. Alberto, tampoco. Raúl. Sí, voy a intervenir para explicar un poco la modificación presupuestaria que viene al hilo de todo el proceso que llevamos del polígono de la fuenzalada. Parece que hoy es un pleno casi monográfico de la, de la Fuensalada. Por un lado eh, hay una modificación eh, por la compra de, de terrenos para la ampliación del polígono, como ya hemos hablado largo entendido. Eh, se prevé, esperemos que así sea, la venta de los terrenos de la parcela de los 95.000 metros cuadrados que hablábamos anteriormente en el punto número 6 para la, la instalación, esperemos, de esta nueva empresa de la, que, de la que hablamos, con lo cual el polígono se queda sin suelo industrial para, para futuras empresas, con lo cual lo que tenemos que hacer, además es un compromiso, yo creo que viene ya de años, de la compra de terrenos de, de fincas eh, agrícolas a los vecinos colindantes del actual polígono. Y vimos en, en la comisión, cuando se hizo la apertura de las plicas, que si en el, en el presupuesto del año 2014 teníamos una partida destinada a la compra de estas parcelas de aproximadamente un millón de euros, abiertas todas las plicas, vimos que faltaba eh, alrededor de 73.000 euros para poder comprar todas las, las parcelas que los interesados estaban en disposición de vender al Ayuntamiento. Decidimos que por. Eh, perdón. Decidimos que por esta cantidad, por 73.000 euros, eh, no valía la pena dejar a los propietarios de los metros que correspondieran esos 73.000 euros sin comprar las fincas, 73.000 euros frente a un millón, pues pensamos que no valía la pena dejarlo para una futura compra, con lo cual lo que hacemos es incrementar en esa partida los 73.607 euros para la compra de, de los terrenos. Eh, lógicamente, al aumentar los gastos hay que, hay que aumentar los ingresos, que en este caso eh, pues vendrán de varias partidas y conceptos que, que se van a incrementar eh, por la evolución que llevamos en el, en, a lo largo del año. Pues hay varias partidas que están por encima, el ingreso está por encima de lo previsto. Eh, pues por ejemplo, principalmente es la tasa del albergue municipal, que son unos 11.000 euros, eh, atrasos que nos paga la comarca del Bajo Aragón, 5.200, atrasos del Ayuntamiento de Fozcalanda del servicio de recogida de basuras, 4.700, y por la subvención de las jornadas nacionales, que son 50.000 euros y que no estaba contemplada en el, en el presupuesto, entre alguna otra partida de menor cuantía, 2.000 euros, eh, etcétera. Eh, con esto incrementamos en 73.600 euros y compensamos ingresos y gastos. Eh, hay otra modificación que viene también, eh, como decía, derivada de los movimientos que estamos haciendo en el polígono de la Fuensalada y no es otra que la venta de esta, de esta parcela de la, que, de la que hablamos y que acabamos de aprobar el, el pliego de cláusulas para la venta nos reporta la venta de esta, de esta parcela al precio de 3 euros eh, subvencionados, alrededor de 290.000 euros, eh, más o menos. Y, lógicamente, si vamos, en este caso sería al revés, si vamos a incrementar los ingresos, pues incrementamos también los gastos en el concepto de, de actuaciones de urbanización en el mismo polígono. Muy bien, muchas gracias, Raúl. Eh, sin ninguna intervención más, pues vamos a pasar a votación el punto número 8, que es aprobar el expediente 1 barra 2015, modificación de créditos en el presupuesto municipal 2015. ¿Votos a favor? Por unanimidad de los presentes, queda aprobado. Pasamos al punto número 9, resoluciones de la alcaldía, que espero que todos los concejales hayan recibido junto con la convocatoria de este pleno. Y eh, pasamos, por tanto, al punto número 10, informes de la alcaldía. Eh, yo en este punto quería, en primer lugar, felicitar a los concejales del Ayuntamiento de Calanda, que han sido elegidos por sus correspondientes partidos políticos, consejeros comarcales, y que han tomado posesión de su cargo, por el Grupo Popular eh, Gloria, por el Grupo del Partido Aragonés Manuel Pascual y por el Grupo Socialista Javier. ...que les esperamos y deseamos... ...que tengan una gestión llena de éxitos... ...fundamentalmente los dos que forman parte del equipo de gobierno... ...porque de ellos dependerá que en algunas cuestiones... ...pues nos llegue algo de apoyo económico... ...en este caso a, a, al pueblo de Calanda, ¿no?... ...por lo tanto, pues especialmente a los que van a estar en el gobierno... ...pero también a Gloria, que no tengo ninguna duda... ...de que los temas que se puedan plantear de Calanda... ...allí en, ese, en esa institución... Pues los apoyará. Eh, por otra parte, eh, comunicar, supongo que todo, bueno, no sé si todo el mundo lo sabrá, pero por eso lo digo. Eh, decidimos al inicio de la campaña de las piscinas, ante una solicitud de una, de una calandina, eh, poner una silla en las piscinas municipales, una silla para que las personas con movilidad reducida puedan tener acceso al, al vaso. Había una rampa ya, pero nos dijeron que había un sistema que creo que funciona bastante bien, que es una silla con un elevador, o, o que los, los baja a la piscina y luego los vuelve a, a sacar. Está instalada ya, no, no he tenido oportunidad, porque estos días no he estado en el pueblo, de ver cómo funciona, pero espero que funcione eh, perfectamente. Y eso facilitará pues a personas que no podían hacer uso de la piscina poderlas utilizar. Eh, también comunicar que estos días se está haciendo, igual que ya hicimos en su día en la carretera de Andorra, en la, en la zona del parque, de, de, detrás del monumento del tambor, la cuneta. Eh, ya hace tiempo que llegamos a un acuerdo con el Gobierno de Aragón, eh, con la, la, el Departamento encargado de las carreteras, y ellos, con las brigadas de carreteras, ellos ponen el personal que tienen, las brigadas que tienen funcionarios del, del Gobierno de Aragón, y el Ayuntamiento de Canda ponemos los materiales, y eso nos permite pues, hacer obras que son competencia de carreteras, que debería hacer la comunidad autónoma, pero que de esta forma conseguimos que si se, 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 se iban a hacer en cinco años, por decir algo, pues las podamos hacer, adelantar dos o tres años su ejecución. Y ahora se está eh, procediendo a entubar toda la cuneta de la carretera de Andorra, saliendo hacia Andorra al margen izquierdo, que era una zona que además eh, no había, no había cera y que hay... Eh, ciudadanos eh, que viven en aquella zona del municipio que tendrían que ir por la acera de enfrente, supongo, o por la carretera para acceder a sus viviendas o su tanatorio o algunos eh, servicios que están en aquella zona. Creo que la obra va bastante bien y que va a, ser, va a suponer una mejora para el pueblo y para los que viven en aquella, en aquel, en aquel barrio. Seguiremos en esta línea colaborando. Y también está previsto, y así lo he manifestado en una reunión que hemos tenido hoy con los vecinos de la unidad de ejecución 9.2, que se va a hacer un muro debajo del tanatorio, en esa urbanización que se, que se empezó a desarrollar allí debajo. Allí iba un talud de la carretera de siete metros, y por este procedimiento vamos a hacer un muro que el material lo pagará el ayuntamiento de Calanda y la mano de obra la pondrá el gobierno de Aragón a través de las brigadas de carreteras, y también de esa forma creo que dejaremos un poco mejor aquella aquella unidad de ejecución y aquella urbanización y por último hay una cosa que bueno que suele ser habitual y que cuando hay sobre todo cuando hay cambio en los equipos de gobierno después de las elecciones se hace una cosa que se llama la acta de arqueo que lógicamente en este ayuntamiento también se hizo pero que como yo supongo que como el resultado es muy bueno y el secretario me dijo que no era obligatorio llevarlo a pleno no lo hemos traído a pleno pero quiero que todo el mundo sepa que existe una acta de arqueo y que a la fecha en que se produjeron las elecciones. Lo digo porque, ya sabéis lo que pasa, si hay cambio en el equipo de gobierno, dice oh, esto lo han dejado, están los cajones llenos de facturas. Bueno, pues en este ayuntamiento, a fecha de las elecciones, la toma de posesión de los concejales, y ahora mismo no tengo el dato al céntimo, pero eh, estamos hablando entre 500 y 600 mil euros en dinero, tenía el ayuntamiento en las cuentas municipales. Y quien quiera, lógicamente, tiene esa acta de arqueo que lo hacen los servicios municipales para. Eh, para darlo en bien al hilo también de la aprobación de la liquidación del presupuesto 2014, que ha dado las cifras el concejal de Hacienda, pues lo mismo ocurre con el acta de arqueo y bueno, pues creo que todo el mundo entenderá que eh, siendo los responsables de tener esa economía tan saneada, pues que, que lo digamos, ¿no? por lo menos para que se sepa. Tampoco creemos que es nuestra obligación, tampoco queremos que se nos aplauda. Es nuestra obligación, pero como nuestra obligación, y lo hacemos, y creemos que lo hacemos bien, pues que se sepa. Y por mi parte, en este punto, no tendría ninguna cosa más que comentar. Y no sé si alguno de los concejales delegados quiere hacer alguna, eh, algún informe al Pleno. Manuel Pascual. Bueno, como, como concejal delegado de, de Comercio y Turismo, sí que comentar que un año más. Eh, de, desde aquí, pues felicitar a la Asociación de Comerciantes porque van a volver a realizar el, el mercadillo de, de oportunidades el día 13, en, prácticamente en el inicio de, de las fiestas de, de, a, de agosto, que eh, por supuesto van a contar con el apoyo de, de este concejal y por supuesto del de, de Ayuntamiento. Con las eh, nos han pasado unas, unas solicitudes, unas un, unas cosas que necesitan que por nuestra parte van a tener todo, todo el apoyo uno, un año más eh, en cuanto a turismo también eh, nos han llegado una notificación de, bueno, se han hecho unas labores de mantenimiento en la bóveda del frío, en la, en la nevera y eh, nos comunican que en breve van a colocar eh, desde el gobierno de la comarca desde la vicepresidencia, en este caso, que va a ostentar igual el cargo de consejera delegada de turismo. Ana Belén Andrés nos, a, nos manda una notificación que nos van a poner en la entrada de, del, de la nevera un nuevo panel informativo, porque el que hay está hecho polvo ni se ve ni nada. Con lo cual, pues acabará de, de quedar aquello, pues pues la verdad muy digno y, y yo si, si hay personas en Calanda que aún no han visitado la nevera, les, les animo a, a que lo hagan porque realmente vale la pena. Eh, durante la Semana Santa se hicieron unas visitas guiadas y la gente, pues la verdad, lo, lo agradeció y, y se, sobre todo la gente se queda muy sorprendida de lo que, de lo que allí hay. Y al hilo, pues eh, hablando de la Comarca del Bajo Aragón, pues como ha dicho José Ramón, eh, desde aquí también pues dar la enhorabuena a mis dos compañeros que van a estar tanto Gloria como, como Javier. Eh, en este caso, pues eh, Javier va a tener la delegación de, de personal y en mi caso, pues voy a tener la, la delegación de cultura y patrimonio. Y aquí sí que me pongo a disposición de la concejala de, de cultura y, desde el, y al ayuntamiento para cualquier cosa que necesitéis, igual que con el resto de los 20 pueblos, eh, voy a hacer lo mismo, pero lógicamente, pues. Tengo que hacerlo primero en, en mi pueblo y cualquier cosa que, que necesitéis y si que desde la comarca os podamos ayudar de, de mi departamento, pues bueno, ahí, ahí estamos. Eh, nada más. ¿Algún concejal concejala quiere decir algo? Bueno, pues ya había. Vaya tarde que llevamos. Al hilo de lo que se va hablando, tenía unas cosas apuntadas, pero ahora acabo de recordar y voy a informar porque. Además, yo pensaba que la concejal de festejos lo iba a poner en el programa de fiestas, pero al final las fiestas de agosto empiezan el día 14, 14, 15 y 16, que es lo lógico por otra parte, pero el día 13, coincidiendo con, el, con lo que ha comentado Manuel Pascual del mercadillo nocturno de los comerciantes de Calanda, que normalmente ellos contrataban un grupo musical o una actuación y tal, nosotros, nosotros digo, como equipo de gobierno teníamos pendiente. La legislatura pasada ya no lo pudimos hacer. Queríamos hacer un concierto de Joaquín Carbonel, que estuvo presentando su última novela en el Centro Buñuel hace unas fechas. Tenemos buena relación. Es uno de nuestros cantautores. Y aunque en esta Comunidad autónoma nuestra, en este, en este país nuestro, cuesta mucho agradecer a, a, a la gente de aquí, pues creemos que Joaquín Carbonel pues es un, un cantautor, un, un escritor, un, un aragonés que eh, de vez en cuando no está de más que pueda cantar en los municipios aragoneses y en este caso, como digo, el día 13 la concejal de Festejos ha organizado el, el concierto. Cuando termine el, las actividades del Mercadillo, pues a continuación será el, el concierto de Joaquín Carbonel en la Plaza de España. Y eh, también lo debería haber dicho antes, pero... Eh, para que todo el mundo lo sepa y ahí invito a todos los presentes, a todos los que nos vean a través de la comarca TV en Internet, eh, para que vengan al nuestro Festival Internacional de Cine 22 por Don Luis, que da comienzo el próximo domingo. Este año será del día 2 al 7 de agosto. Por lo tanto, son todas las cosas que quería informar. Y por mi parte, ahora yo creo que ya sí que nada más y pasaríamos al... Punto siguiente y último, que es el 11: ruegos y preguntas. ¿Algún ruego, alguna pregunta? Eh, Manuel Pascual ha pedido también la palabra. Manuel Pascual. Voy a hacer un, un ruego y es, eh, en este caso, se lo voy a, a trasladar a mi compañero Alberto. Eh, es un ruego, un ruego de, de a partir de ahora, de intentar pues bueno que aquí haya una buena convivencia, un buen rollo. Y para ello sí que me gustaría que me aclarara si es que las hizo o no unas declaraciones eh, que hizo en, en la comarca, creo que fue a la salida del anterior el último pleno, que a lo mejor no las hiciste, aquí te las atribuyen a ti y sí que me gustaría que, que aclarara, y te voy a contestar pues, a, estas, a estas afirmaciones que haces, desde el buen rollo, ¿eh? Desde, eh, sin acritud. ¿eh? Eh, tú dices que si en unas declaraciones te preguntan, ¿eh? después de acabar el pleno, está escrito, ¿eh? yo lo he sacado esto de, de internet, o sea, no me lo, no me lo he escrito yo, Dices, si el título honorífico de tercer teniente de alcalde conlleva el estar callado, no lo queremos. Preferimos no tenerlo y desde la oposición defender los intereses del pueblo. Estas son palabras que te atribuyen a ti. Si es así, eh, aquí sí que tengo que hacer unas, unas pequeñas observaciones. Eh, mm, primero, yo no me callo ni debajo del agua. Y esto lo sabe muy bien nuestro alcalde y aun sabiéndolo, pues eh, me ha concedido o me ha nombrado con ese título honorífico que tú ostentaste las últimas cuatro años. Entonces no creo que nadie eh, pusiera en tela de juicio ese título de tercer teniente alcalde. Yo soy muy respetuoso con los cargos, tanto los que a mí me atribuyen o me dan. O me brindan con los que los demás tienen. Entonces, dicho de esta manera, da a entender que, claro, me hace tercer teniente alcalde y con eso ya, eh, bueno, Pascual, con esa y el par van a estar callados. Pues ahí te equivocas. Y yo creo que el primero que lo sabe es el alcalde. Pero eh, la política es esto. La política, lógicamente, es debatir y si en una cosa no se está de acuerdo, pues no se está de acuerdo, se dice ese debate y punto. Sin más. Eh. Claro, a mí me, 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 esto me choca mucho porque, claro, lógicamente, el tercer teniente alcalde soy yo, me imagino que te referías a, a, que, a, a mí en este tema. Eh, claro, tú dices, además tampoco nos lo han ofrecido, lógicamente. No, vosotros no podéis optar a, a, este, a este cargo porque, lógicamente, el alcalde nos lo, nos lo ofreció. Eh, yo vuelvo a decir... Que yo tengo el máximo respeto por los cargos que, que tú tienes. No creo que ninguno de los que tienes sea honorífico. Creo que todo el mundo va a trabajar en, en ese cargo. Tiene una responsabilidad, el presidente alcalde tiene una responsabilidad y tú lo sabes, tú lo has sido. Claro, estas declaraciones viniendo de alguien que lo ha sido sí que te quedan un poco parado. Y lógicamente, eh, vuelvo a repetir, eh, yo como representante del Partido Aragonés, si hay alguna cosa eh, en este ayuntamiento, en este pleno, en el equipo de gobierno, en cualquier concejal, que, que no nos gusta, que es digno de debatir o incluso de, 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 de contar y de, de hablarlo, eh, no por tener este cargo o título, como dices tú, lo, lo voy a dejar de hacer eso que, que quede claro y solo te pido eso que a partir de ahora pues, mmm, tengamos todos un poco de respeto y en las declaraciones que, que hagamos pues que tengamos un poco de cuidado y si no son así pues lógicamente desmentirlo o, bueno ya sabemos que a veces eh, los periodistas tienen tienen esa, ese puntillo ¿no? de, de añadir cosas que uno no dice o darle la vuelta, ¿no? Pero bueno, si es, si es el caso así, pues me gustaría que, que lo aclararas, pero eh, me, sí que me, eh, te vuelvo a repetir. Vamos a intentar, nos quedan cuatro años por delante, vamos a respetarnos unos a otros, debatir, eh, estar en favor, a favor, estar en contra de los puntos, tener nuestras opiniones y nada más. ¿eh? Gracias. Gracias, Manuel Pascual. Aunque en este caso el ruego no va dirigido a mí, le voy a dar la palabra a Alberto, que había pedido también para, supongo que para hacer un ruego o una pregunta, pero en cualquier caso, si quiere responder a algo que le ha comentado el portavoz del PAR. No sé si es lo más eh, normal, pero bueno, por mi parte no hay inconveniente y lo puede hacer. Sí, bueno, yo en primer lugar yo lo que quería felicitar a los tres miembros de la del consejo de la comarca Javier Manuel Pascual y a Gloria. En segundo lugar yo quería hacer un ruego una pregunta era referente a si el equipo de gobierno tiene alguna idea ya en base a en base a el parque la máquina el parque la máquina creo que ya lo hemos preguntado en anteriores veces eh, no sé si en el programa tenéis eh, indicabais algo al respecto o no si si lleváis idea de prosperar en algo y pues bueno simplemente hacer esa pregunta y luego con respecto a lo que comenta Manuel Pascual eh, a ver Manuel Pascual eh, yo creo que eh, esa, esa conversación que mantuvimos con la comarca aquí a la salida del pleno yo creo que en, en ningún momento hago referencia al tercer al tercer teniente alcalde en este momento tú sino que lo hago eh, en, un, en un pasado referente a unas preguntas que me hace la reportera. pues en un, en un dicho que tenemos con el señor alcalde, entonces lo hago, esas, esa intervención lo hago apropiada hacia mí. En, en la anterior legislatura estuve con el, ter, el tercer teniente alcalde. Eh, desde luego, desde luego que jamás eh, ofendería a nadie y menos, ni a ti ni a nadie ni a ninguna persona por este cargo, por lo tanto te, sí que te pido que seas ajeno a ello, que yo en ningún momento quise o, o hice referencia a tu persona, simplemente que ahora coincide que tú eres el tercer teniente alcalde, pero simplemente fue una expresión una expresión en referencia a mí como tercer teniente alcalde, que estuve en la anterior legislatura, y fue un comentario que hice al respecto pues, de una pregunta que me hizo pues en el AFAIR con... José Ramón, por lo tanto, te vuelvo a reiterar que en ningún momento en ningún momento iba referenciado hacia ti, que te pido disculpas, pero que ya te ya te adelanto que, que no no he hecho referencia al puesto y ahora lo que, que ahora lo llevas tú, que ahora lo tienes tú o que ahora te, te la han asignado a ti, sino que era en referencia a mí, a mi pasado, la anterior legislatura en el que yo hacía referencia, quería decir que si sí, el señor josé ramón como bien dije eh, pretendía que yo siendo tercer alcalde no, no dijera nada o siempre fuera al hilo de lo que ellos quisieran pues que, que yo prefería no tener ese título por la llamarlo de alguna manera y prefería estar en la posición pero jamás y, y eso sí que te lo quiero quiero que, que quede constancia que ha sido en referencia a ti ni mucho menos ni a ti ni a cualquier otro sino que simplemente fue una expresión en base a mi pasado como tercer teniente alcalde, pero que nada más lejos de la realidad que, que faltar el respeto ni a ti ni a ninguna persona. No creo que es mi estilo, no lo he hecho y creo que, que por los valores que tengo, creo que nunca lo haré. Así que nada más. Ver, Pascual, ¿quieres decir algo? No. Bueno, pues yo utilizaré el clásico de me alegro que me haga esta pregunta, ¿no? Porque yo no he querido, en fin, yo no le di mayor importancia. Creo que las declaraciones Alberto son desafortunadas, porque, Pero para ti mismo, o sea, porque claro, tú das a entender que fuiste tercero de alcalde y para eso te estuviste callado no sé cuánto tiempo. No sé. Yo creo que todo el mundo lo tiene muy claro, tú el primero, que no se te pidió. Absolutamente nada cuando se te nombró tercer teniente alcalde de la legislatura pasada, igual que no se le ha pedido eh, que rinda pleitesía al, al del par, ni, a, ni, a, ni el que está ahora, ni el que estaba en la legislatura anterior. Si el Grupo Popular en esta legislatura no tiene representación en la Junta de Gobierno Local, yo creo que debéis saber perfectamente por qué es, si, si queréis os lo digo, pero eh, yo creo que está bastante claro. Si no hubiera ocurrido lo que ocurrió durante la campaña y lo que hemos hablado en este pleno, pues tendríais un representante en la Junta de Gobierno, porque me parece que debe ser así. Yo soy así, pero claro, también yo no pido que se me rinda pleitesía, pero lealtad sí. Y alguien que piensa que soy un mangante, que hago las cosas, que favorezco a empresas en contra de otras y todas esas cosas, pues claro, no. Una cosa que decido yo, que es que sea tercer teniente alcalde, pues es, yo, creo que, yo creo que ni en la cabeza os pasaba ni siquiera que os lo planteara. Y ya solamente digo una cosa más: lo de ser de teniente alcalde no es algo que sea obligatorio. ¿eh? El alcalde te nombra y si tú si no quieres, al día siguiente dices renuncio, me voy. <laughs> o sea que podrías haber dejado de ser tercer teniente alcalde al día siguiente de haberte nombrado, Alberto. Tú sabrás. Porque dices las cosas que dices? Porque, de verdad, otra vez te vuelvo a decir, sería por el afer ese que dices o por esas cosas, pero son unas declaraciones muy desafortunadas y, como has visto, Manuel Pascual se ha sentido aludido, porque tú lo dirías por ti, pero claro, habrá otro tercer teniente alcalde que se puede sentir aludido. Eh, por mi parte, me parece mucho más gordo y mucho más grave el otro tema. Y yo, pues eso en política ya he oído muchas cosas y yo también las he dicho y no le suelo dar mayor importancia. Parque de la máquina. Me parece una buena pregunta en este caso, con total sinceridad. Yo la primera decisión que he tomado como alcalde de esta legislatura ha sido cerrarlo. Está cerrado, si lo habéis visto, las puertas no estaban y les he mandado a la brigada que las colocaran y lo cerraran porque hubo un accidente. Eh, un niño se cayó y se hizo una herida importante porque ese parque, desgraciadamente, no está en condiciones. Como bien decís en, el, en el, nuestro programa electoral, eh, lo que planteábamos era eh, hacer un proyecto. Que estamos en estos días pues, con el secretario eh, viendo las posibilidades que tenemos de adjudicarlo de, del trabajo a un arquitecto que nos haga un proyecto. La idea nuestra sería subir el parque a la zona, digamos, de calle, hacer una plaza, hacer un mirador. Y la parte de abajo, si técnicamente se nos demuestra que es viable y que, en fin, y el coste es razonable, un aparcamiento que creemos que es una de las cosas que son muy necesarias. Ese es el proyecto que plantearemos en su día. Vamos, plantearemos en primer lugar encargarlo, el trabajo. Eh, después, cuando tengamos un borrador, os lo enseñaremos en una comisión y le daremos una vuelta entre todos y estamos de acuerdo. Todos mejor. Y si no, pues nosotros eso es lo que llevamos idea de plantear. Porque como parque, desgraciadamente, yo no sé por qué. Yo era concejal en la legislatura que se decidió hacer ese parque. El alcalde era Manuel Magallón en aquella ocasión. A mí me pareció una buena idea, la apoyé. Pero ha sido un parque que los calandinos no han querido emplear nunca, excepto para hacer actos de gamberrismo, vandálicos y demás. Como está así un poquito en hondo y la, debe haber poca iluminación o lo que sea, pues lo pintamos y al día siguiente ellos no lo decoran todo. Y en fin, como no se, ha, no se ha podido mantener tampoco, porque en esas condiciones no se podía mantener, pues digo, la primera decisión fue cerrarlo para evitar el peligro y en lo que estamos trabajando, pues es lo que decía nuestro programa. Si tenéis alguna idea al respecto, pues no tenemos, lógicamente, el más mínimo inconveniente en que nos la podáis decir. La idea al concejal de obras, a Javier Cueto, si queréis, a mí mismo, y no digo que porque no la digáis vosotros la vayamos a aceptar, pero tampoco digo que porque no la digáis vosotros no la vayamos a aceptar. Sencillamente, si no la dais, la estudiaremos, la valoraremos y conjuntamente decidiremos. En eso es en lo que estamos trabajando. Bueno, pues eh, creo que respondidas las preguntas y los ruegos. Y debatidos los puntos orden del día con la amplitud, eh, no sé si necesaria, pero deseada por los portavoces y por los concejales. Pues y sin haber más asuntos de tratar, se levanta la sesión. Buenas noches.